Todos bienvenidos a los directos del Quinto Grande, aquí estamos por segunda vez en el día de hoy. Dice Lolillo que qué raro se hacen los dos directos, se hace raro dos directos. Sí, a mí también la verdad, porque bueno, sí que estoy acostumbrado ya a este horario de las 4, Que me he tirado como cuántos días han sido, 11 días o 12 haciendo a las 4 de la tarde también. Entonces tampoco me parece raro. Sí, que es cierto que depende del contenido que haya, veremos si hay directos más o menos largos. En principio, por la mañana dos horas, ahora será una hora y media, pero dependerá. Todo dependerá del de contenido que haya. No voy a forzar tampoco estar, por ponernos un ejemplo, tres horas en cada directo o dos horas y media. El de esta mañana al final ha sido dos horas y media, o casi dos horas y media, y han sobrado algunos temas. Entonces, bueno, yo me los tomo con tranquilidad. Pasando un buen rato con vosotros y veremos hacia dónde van estos directos de la tarde y los de la mañana, ver un poco cómo van funcionando. Hoy ha sido como el inicio de una nueva época cuando todo el mundo está ya a tope, ¿no? Así que ahora os saludaré, pero Mónica, que aprovechen, que aprovechen las lentejas, que aprovechen las lentejas. Y vamos a, lo primero de todo es verdad, vamos a ver. Hace más calor ahora que esta mañana. Si se vaya un poco el verano este, que yo no soy nada de. No soy nada de calor. Lo digo en serio. O sea, yo prefiero un poquito menos de. El otoño y la primavera. Y el invierno me gusta más. También veremos aquí donde estoy ahora en estos nuevos estudios centrales. Si no tengo un frío tremendo, eso ya. Eso ya lo veré. Pero bueno, al lío. dora Muchas gracias a Overtime por ese raid. Bienvenidos a El Quinto Grande. Aquí estamos. Voy a saludar. Eso es lo primero. Vamos al lío. Primero a Mónica. Muy buenas, Mónica. Bienvenida. Comiendo unas lentejitas. Que aproveche y lo vuelvo a repetir. Arúspide, ¿cómo está usted? Bienvenido. Lolillo, buena familia. ¿Qué tal, Lolillo? Yo tengo un par de tus enlaces, de los que me han mandado he seleccionado un par de enlaces con algunos vídeos. Qué raro, dos directos, dice por aquí Lolillo, aquí emoticonos por un tubo. <laughs> Ahí están. Tendré que hacer uno mío, porque veo que aquí está Valverde, está Sergio, ¿no? Aquetza, este, este, ¿cómo se llamaba? Este hombre, Choli, ¿no? Perdón, perdonadme que no, que tampoco lo con los nombres. Este era Santi, Santi desapareció el hombre, ¿no? Recuerdo que me invitó a su directo, pero creo que ya no hace. ¿no? Tampoco estoy seguro, pero creo que ya no hace directos. Bueno, un saludo a todos, claro que sí. El inicio de curso. Bien dicho, Lolillo. Correcto, el inicio de curso. Aquí hace calor y no me puedo bañar. No te puedo bañar porque después de las lluvias que contabas esta mañana ha quedado todo fatal, ¿no? Buxilla, correcto. Sir Buxilla, ¿no se llamaba? Que es Santi, Santi. Lo he dicho con su nombre, ¿no? De qué el veranillo de San Miguel. A ver, aún queda septiembre, aún hace calor, pero ya no sé el nivel de julio, en agosto. Yo aquí en casa en agosto está bastante bien. Y luego, claro, en Almería tener aire acondicionado y está bastante tranquilo y todo bastante correcto. O sea que, bueno, pues cosas cosas que pasan. Dice Jean Rieli, ¿te dolerá ver al Capi jugar contra nosotros cuando nos toque contra el Sevilla? Bueno, no sé si llamarlo dolor. Veré cómo es que... Digamos que lo de Sergio Ramos hace ya tanto tiempo que lo tengo bastante superado. Sinceramente, hoy lo he hablado en el directo de esta mañana. Y claro, Sergio Ramos que vuelva al Sevilla después de las tortas que le han pegado, pues él mismo, ¿no? Es su decisión, él decide, al final y al cabo es su tierra. Si él quiere volver, no seré yo el que diga nada. Bueno, no seré yo el que me meta con él, porque me da un poco igual. Pero, bueno. Me parece raro volver a un sitio donde, aunque es tu tierra, aunque era tu equipo antes de ir al Real Madrid, te trataron tan mal. Sí que es cierto que le trataron mal por ser jugador del Real Madrid, no por otra cosa, porque cuando iba Alves o iba Rakitic, no había ningún problema, ¿os acordáis? Ningún problema. Se lo comentaba a un espectador, a un viewer. Que era del Sevilla, no recuerdo su nombre, creo que era Mago, que no ha vuelto por aquí, le mando un saludo si nos ve en algún momento. Y él no era antimadridista para nada, porque de hecho él, bueno, nos habló muchas veces que incluso sim simpatizaba, bueno, quería que ganase el Madrid, no sé si simpatizaba con el Madrid, pero en una final prefería ganarse el Madrid, y eso es raro en un sevillista. Es muy, muy, muy raro en un sevillista. Con lo cual, oye, pues yo a este. A este sevillista me quitó el sombrero y hay gente. Seguramente él no pitaría a Ramos. Pero bueno, como lo de Ramos ya hace tiempo, es como agua pasada, y hemos ganado incluso una Champions después de su época. Me da un poco igual, entre comillas. No 100% lo veré extraño. Cuando vaya al Bernabéu y entiendo que si no marca, no lo celebrará. Digo yo, eh. digo yo que no lo celebrará. Lo mismo se vuelve loco. Mariano no meterá gol. Eso ya lo he dicho yo hoy. Pero no, doler menos pero me parecerá raro. Sí, aquí de vuelta, ¿qué tal? Nilcor 8, bienvenido. Saludos desde el raid que van por los que vienen. Pues un saludo, Nilcor. Si no sigues al quinto grande, métele ahí a seguir. Si eres tan amable, te lo agradezco. Creo que es el primer mensaje. Pues bienvenido. Claro que sí. Pasa el link del directo. ¿Cómo pasa el link del directo? ¿Dónde? Tic-tac. ¿A WhatsApp te refieres o algo o qué? Un segundo, ¿eh? ¿Te refieres a WhatsApp o por dónde? Lo he puesto antes en. ¡Hombre mago! ¡Míralo! Que te he mencionado y apareces. ¿Cómo estamos? Bienvenido. A ver un segundo, pégalo aquí, vale, lo pego ahí. Ok. Un segundo. Vamos a ver. Que lo he puesto aquí. Está, está en Twitter también. Sí, sí, siempre lo juego en Twitter. Pero bueno, te lo, te lo puedo pasar por aquí rápido, ¿eh? Sin ningún problema. Uy, que me he equivocado. Te pasa otra cosa. He puesto Bellingham Manía. Espera <laughs> un momento. Que lo pego y que lo cojo bien de aquí. A ver si sale. Hola, Fer. A ver. Venga. Ahí está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. A ver, que me centre un poco. Sigo saludando, ¿eh? que me he quedado no sé dónde. Me he quedado, esto lo había visto, el Nilcor. Ortega Pedrosa, buenas tardes, ¿qué tal estás? Ortega, bienvenido. Vea, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas, por aquí empezando a preparar la comida en tu compañía. Pues que aproveche, que aproveche la comida. Claro que sí. Buenas tardes. Un saludo desde Málaga, Manuel. Bienvenido. ¿Tic Tac Tortuga, ahí tienes el link. Bienvenido tú también. Al final, fijaos una cosa, lo que me gusta hacer directo por la mañana y por eh, la tarde es que hay gente que no podéis por la mañana y así hablo con vosotros ahora, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hacer el mismo directo, tengo otras cosas, pero bueno, ya siempre también hablo de lo que vosotros queráis. Al final... Siempre habrá más menos temas, más menos gente y el directo se irá por un lado o por otro, ¿no? Así que, overtime no está mal el canal, don Quinto. Ah, pues me alegro. ¿Son del Real Madrid? Eso no lo sé. Fútbol en general. Hola, mago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos para postearlo? Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Bien. Magia del mouse por aquí, está en Twitter, ¿correcto? Siempre juego en Twitter en todas partes. Buenas tardes, Fer, ¿qué tal? Bienvenido. El Loret, hombre. Me alegro de leerte, estos son mucho mejor, ya soy persona. Ya digo, al final los que he hecho, veremos cómo funcionan, veremos cómo funcionan. Hoy, lo he dicho antes, es como el inicio de una nueva época. Desde aquí hasta enero voy a dar toda la caña posible. Los viernes no va a haber por la tarde, ya lo aviso, los viernes no va a haber por la tarde. Este programa de las tardes es de lunes a jueves. Porque el viernes, como comprenderéis, hago el de la mañana y luego ya descansar un poco, que me quiero hacer también unos horarios así bien, porque mañana, por ejemplo, tengo que grabar podcast también y va a, ver, va a estar cargado, y en los momentos en que pare, tengo que descansar. Porque soy una persona como, que cuando termino el directo estoy todo el rato con el móvil, y llega un momento que estoy con la cabeza así, y necesito saber descansar, que no sé descansar. A lo mejor termino ahora, estoy con el móvil mirando otra vez más cosas, tal, y necesito despejarme, solo me despejo cuando voy a hacer deporte que ya tengo el deporte por la mañana a las 7 de la mañana. A las siete y media salgo de aquí. Deporte una hora y por la tarde, cuando termine este directo, lo mismo. Voy a hacer igual. Buenas, Owen, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas, el marmolista, ¿qué tal? Hablan de fútbol y un rato de otros deportes. Ok, muy bien, pues está muy bien. Manuel Huelva, 75, ¿qué tal estás? Quinto, bien frío y el tercio también. Hombre. Qué bien, ¿no? Fíjate, me lo dices el día que he dejado la cerveza de momento. No digo que la haya dejado definitivamente, digo que la he dejado de momento, porque han sido 20 días de vacaciones pues con mi cervecita, mi tal y ahora me he puesto en plan raja rajatabla, haciendo deporte, comiendo bien, sin tomar cerveza, el fin de semana me lo pensaré, pero al igual ni el fin de semana agüita tal en esas estoy. Así que me das un poco de envidia, pero que aproveche. Que los viernes toca Lirilli. Pues no sé yo si Lirilli o Lerelli, pero, pero el quinto bien frío y el tercio también. Esto lo he leído antes. Muchas gracias tic -tac Tortuga. Vamos a seguir a este señor que es más madridista que Santiago Bernabéu y encima emite desde territorio Comanche. Tenemos que ayudar a los que están en las trincheras. A ver que lo pongo por aquí, que lo vea la gente. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. A ver un segundo que voy a... Ponerlo por aquí. Ahí estamos. Ahí vamos. A ver. Ok, ahí estamos. Voy a hacer retweet. Quien quiera que le haga retweet, ¿eh? Al, A lo que ha puesto por aquí Don Tic-Tac Tortuga. Desde de territorio Comanche. ¿eh? Que yo estoy acostumbrado. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿y, y qué difícil es ser maderista ahí? No y digo, bueno, a ver, yo es que estoy acostumbrado. Para mí tampoco es tan difícil. No me quiero quitar mérito, pero tampoco me quiero dar mucho, porque al fin y al cabo es lo que siempre, es lo que siempre he vivido. O sea que esto, esto es así. ¿Te has dado cuenta que los antis eran las mangas y las camisetas? Que, lo, que los anchas. Esta no tanto. Esta réplica, ¿eh? Porque esta conseguir la original me, 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 me fue imposible, me fue totalmente imposible. Y esta reconozco que es réplica, ¿eh? Me gusta comprarme las todas originales, pero las que no puedo conseguir las originales, una réplica como esta que está hecha perfecta, o está hecha perfecta, intenté conseguirla. Tengo, tengo original la del centenario, que no sé si está por aquí colgada. La del centenario, si la. Bueno, es el mismo año que este, pero la de la liga. Esa sí que la tengo original, que la conseguí con el 5 Zidane también. A las 7 y media para hacer deporte, no está muy fino. Eh, <laughs> hay que meter la intensidad. ¡Intensidad! Hay que meter intensidad. Si no, malo. No este no es que este es para suscripciones dónde está aquí un poco de música hay que meterle intensidad en Lore no sé por qué pero a mí los enlaces de Twitter puestos aquí me dan error y no se me abren así ¿Ah, pues a mí sí se abren eh ese es tu problema tienes que echarte más cara valórate pero a qué te refieres con esto tita tortuga qué he dicho para que me mandes este mensaje yo me valoro un montón eh o sea yo me valoro un montón otra cosa es que sea humilde pero yo me valoro mucho no sé a qué te refieres. ¿Qué he dicho exactamente? ¿Qué, ¿Qué he dicho exactamente para que me digas este mensaje? Hombre, cara yo le he hecho, ¿eh? Yo creo que le he hecho cara y no tengo ningún problema ni vergüenza. ¿No me viste el otro día celebrando el gol con el móvil, con el zapatáfono que está aquí? Vergüenza, ten <laughs> vergüenza tengo poca, ¿sabes? Yo, yo, yo me valoro, yo me valoro. No sé por qué lo dices exactamente, porque digo tantas cosas que ya no sé qué he dicho. <laughs> ¿Quieres humilde de más? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Pero no es falso, ¿eh? O sea, no es falsa modestia. Pero es que no me gusta ser un flipado, ¿sabes? No digo que haya... Hay término medio, ¿no? Pero sí, puede ser. Puede ser. A ver, humilde de más. Yo, mira, te lo digo claro. Yo, por ejemplo, creo que tengo uno de los mejores podcasts que hay del Madrid. Te lo digo claro, ¿eh? Lo creo firmemente. El que mejor suena, el que más trabajado está. Pero claro, si lo digo, al igual... El de otro podcast suena, es que no me gusta ser prepotente, la verdad. Sinceramente, es que es algo que no me sale. Que Bellingham es Dios, estamos de acuerdo. Mira, voy a hablar Manuel de Bellingham. Que hoy he hablado, lo sé, no es falsa modestia. Supongo que se nota que no es falsa modestia. Supongo que se nota. Pero no, a ver, yo me valoro y estoy aquí a tope. Ya he dicho que desde hoy hasta enero le voy a dar mucha caña. Lo he explicado esta mañana. Hoy, por ejemplo, Mangadax, Pajarín, Lolillo, haber regalado suscripciones, se han suscrito algunas personas. Es importante que quien tenga Amazon Prime lo haga y le metáis ahí caña para, y se os divertís en el directo sobre todo. Yo ya sé que hay 50.000 directos, pero bueno, aquí somos una familia, yo creo que lo pasaréis bien, que eso es lo más, lo más importante. Y hoy he hablado de Bellingham, pero he querido titular Bellingham Manía. Porque os quiero preguntar a vosotros qué pensáis también. Todos sabemos que con el culebrón Mbappé de las narices hemos estado. Lo decía Pajarín. No es que no le hayamos valorado a Bellingham, pero sí que es cierto que cuando ya. Me voy a poner esto diferente, así. Ok, así. Cuando llegó Bellingham, que fue un fichaje muy rápido, y todos más o menos lo esperábamos. Cuando ya lo tienes, dices, perfecto, ya lo tengo. Los que lo conocíamos más, porque yo lo seguí bastante en el Mundial y en el Dortmund, estábamos contentos, pero claro, sigues viendo cómo se perfila la plantilla. Y cuando está el tema Mbappé o el tema fichar un fichar un 9, pues a lo mejor hay que reconocer que estábamos entre comillas, un poco obsesionados o mirando todo el rato eso. Y decíais por el chat, es que no estamos valorando a Bellingham. Yo recuerdo que comentaba, a ver, lo valoraremos cuando termine el mercado, nos centraremos mucho más en eso. Lo que pasa es que ha sido Bellingham el encargado, él mismo, se ha encargado de decir, oye, aquí estoy yo, siendo el máximo protagonista del Real Madrid en lo que va de temporada, cuatro jornadas, cinco goles, solo Cristiano Ronaldo. Había marcado cinco goles en las cuatro primeras jornadas y Bellingham no ha tirado penaltis. Cristiano sí tiró alguno. Lógicamente no voy a comparar en cifras goleadoras a Bellingham con Cristiano Ronaldo. Solo estoy hablando del inicio. Y el inicio ha sido la leche. Sí también quiero decir que cuando baje un poco el nivel o tenga algún partido en que no marque o que destaque menos, hay que estar con él. Porque todos sabéis que la prensa antimadridista, los, los antimadridistas de turno aquellos que hay por los diferentes programas se van a encargar de tocarnos las narices. Todos lo sabéis, porque le fastidia que haya empezado también. Y cuando lo vean un poco peor, ahí van a estar. Para tocar las narices. Con lo cual nosotros, como el otro día Raúl iba a decir, estaba acostumbrado al Raúl García. Nuestro lateral izquierdo, que no me salía el nombre ahora, Fran García, tuvo un fallo. Ahora es cuando hay que apoyarle. Esto es así. Hay que apoyarle porque el chaval sí la fastidió, tal, bueno, cosas que pasan, quizás luego estaba un poco nervioso y, y nada, esto es fútbol. No creo que le cueste, se lo ve con personalidad. Pero a Bellingham, como es crack y todo el mundo está fijándose en él y le da mucha rabia, a los antimadridistas que vaya a triunfar, pues cuando tenga momentos peores. Y los madridistas hay que mantenerse. Eh, hay, que, hay que apoyar al equipo más, ¿no? Y hay que apoyar a estos jugadores también en los momentos que no llegan tan bien. Porque Bellingham, ojo, esto yo estoy seguro. Bellingham, porque ha empezado bien. Porque si llega a empezar mal, habría algún madridista también. No digo vosotros, pero habría algún madridista. Que le estaría pegando palos. Ah, este no es para tanto, 100 millones, no sé qué, no sé cuánto, y pegando palos a Florentino porque hay mucho anti-Florentino que le, que le pegarían absolutamente por todo. Entonces, hemos tenido, para mí, no suerte porque el chaval se lo está currando, pero hemos tenido la suerte nosotros de verlo desde el inicio petarlo. A Cidán le costó adaptarse y era Zidane. y a Zidane le empezaron a pegar palos, y tú lo sabes, Swain, desde el inicio pero un palo detrás de otro. Voy a saber que ha entrado más gente. Y os leo también lo que estoy diciendo por aquí. Ojo, lo yo, ya no hay fichaje, no lo Se le ha menospreciado un poco con la historia de Mbappé. Yo creo que menospreciarle no, al menos nosotros no, pero estoy contigo que estábamos pendientes de una cosa y quizás, bueno, no sé si la palabra es menospreciar, pero... pero pero hemos estado a otra cosa y él, no, él se ha encargado de decir, aquí estoy yo. Bellingham es el puto amo de la liga española, dice Manuel Huelva. Lo leo claro porque es que lo has escrito así y hay que decirlo porque es la verdad. Jude ha dicho que la gente empezó a cantar el Hey Jude y se le puso la piel de gallina y le temblaron las piernas. Correcto, soy. Bellingham, según Díaz, es el deportista número uno franquicia en Europa. Hombre, es que aparte es inglés, vende mucho en ese mercado, ¿no? Bellingham o Bellingham. Los vestuarios parece que no lo tienen claro. Bueno, se pueden confundir la gente, Ortega, no, no pasa nada. Mangadas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas de nuevo, está genial este doblete. Me alegro, mientras me acompañéis, estará genial porque estaréis vosotros conmigo y eso al fin y al cabo es lo más importante. No creo que debamos medirle a Bellingham por el número de goles, sino por la importancia que está ganando en el juego. Correcto, Fer. Pero si mete goles, pues todos contentos también. Es cierto. O sea, es cierto. O sea, no va a ser ahora el, el pichichi del equipo, pero quién sabe. Yo qué sé, si mete goles yo lo celebro, ¿no? Me refiero, o sea que <laughs> tampoco pasa nada. Pero tiene razón. Su faceta, o sea, su. su, su trabajo no es el de meter goles. Pero. Pero, pero, está, pero es que está sorprendiendo mucho con todo eso. Bellingham is Goat. ¿cómo, ¿Cómo se muestra Goat. Dice. Mente enferma, vea, comenta a mí, Yud, me tiene. Eh, Supongo que esto es enamorada, ¿no? Es un todo en uno increíble. Me pareció un fichajazo muy ilusionante. En el Mundial me gustó muchísimo. Tras su rueda de prensa me pareció más interesante aún y el inicio de temporada. Yo en el Mundial, como me gustan tanto los Mundiales y vi casi todos los partidos, le hice seguimiento porque ya sabía que el Madrid estaba detrás de él y se comentaba que quizás lo podíamos fichar. Y bueno. Y, y me encantó en el Mundial. Para mí fue el mejor de Inglaterra, pero con diferencia, con mucho recorrido también, ¿eh? con muchísimo recorrido. Al final le costó adaptarse, este lo he leído antes, me parece. El problema es que cuando se decía que Gaby no era ni la mitad de Bellingham, los culés echaban balones fuera. Lo que pasa es que ahora están viendo ya en la liga la diferencia. Bueno, y te dirán que es mejor igualmente, ¿eh? yo creo, Fer. Al final, los rivales es difícil que reconozcan no las cosas. Pero bueno, que me da igual lo que reconozcan o no. Chris, bienvenida, ¿qué tal? Gaspi, buenas, ¿qué tal estás? Hola, perdón por el retraso ando liado con el curro, hombre. Estás perdonada, Ana, solo faltaría. Yo hago dos directos, tú bien, cuando puedas y cuando quieras, solo faltaba. Este año, Youth marcará 12 o 15. Yo lo lío, tiro más para 15, porque lleva ya 5. Te refieres en Liga, ¿no? Mal se le tiene que dar para no superar eso, ¿eh? Tengo emotes, emotes de you, tendrías que, apa que apañarlos un poco por el fondo. Pues pásamelos. En el mail, el gmail.com o por donde tú quieras. Si quieres enamorarnos de él, todo tiene que aprender a español. Mira, Ortega, que aprenda si quiere, no te digo que no, pero a mí con que meta goles y haga asistencia y juegue bien, lo demás me da más igual, pero bueno, lógicamente se aclimata más. Aprendiendo español es mejor para todos. No digo que no. Solo le falta que Valverde marque los 15 de la temporada pasada. A eso le suma lo de Rodri y Vini, más José Lu, y Creo que Ibrahim debe darle más minutos. Le veo desequilibrante. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Se me fue la noción del tiempo, dice por aquí Ana. Laudrup, ¿qué tal? Yo sé que necesitamos nuevos ídolos. Pero yo es que llevo 23 años con mi mujer. Lo digo por el partidazo que hizo Kroos, ¿acordaros? No, 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 no. Yo es que he decidido centrar este inicio de directo con Bellingham, que antes ya he hablado, pero quería hablar más todavía, porque creo que he hablado poco en el directo de esta mañana. Y a mi Cross, joder, yo fui de los que más le defendió de las críticas aquí en el directo, le estuve defendiendo muchísimo, ¿no? Porque a mí me parecía que las críticas eran muy, muy fuertes a Cross. Demasiado fuertes, en mi opinión, siendo top 5 el año pasado. Como Modric tiene 38 años casi, se comparaba a Kroos y cross tiene 32. Es que le saca un montón de años, con lo cual no creo que esté en el mismo. En el mismo caso. Yo apuesto 17-18, pero Fer, ¿Liga o en general en todas las competiciones? Yo creo que en todas las competiciones pasa a los 20. No sé si me estoy viniendo arriba, pero ya llevando 5, no sé, le veo que va a tener participación goleadora y creo que va a seguir así. No digo que en los próximos 4 partidos meta otros 5. No. Llegarán momentos es que no. Pero. Si hiciera 20 sería un, ex, un exitazo, dice por aquí Ana. Pues sí, a mí Brain me está gustando. A mí me gustó el otro día el rato que tuvo. Seguro que aprende castellano, se le ve un profesional serio con lo joven que es correcto. En liga y 23-24 en todo. Sería buena cifra, sí. Estoy de acuerdo. Aquí tenemos este vídeo que me ha mandado Lolillo. Es corto, pero cuando entra el túnel de vestuarios... Esta mañana se decía que tampoco era tan importante el buen rollo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es importante. O sea, no es lo más determinante del mundo. Hay vestuarios que no se llevan como uña y carne, pero, pero a veces eh, triunfan en el campo. Pero si todo está en sintonía y aparte son buenos jugadores o magníficos jugadores, pues más todavía. Era con Militao. Y lo de Rudiger Rudiger es un tío bastante genial ¿eh? Las cosas como son Ahí Milita con la muleta, el pobre ¿eh? Bueno, me gustó ver Ver la piña del equipo ¿eh? Me gustó ver la piña del equipo Me refiero también a los jugadores que no Que no estaban O sea, que no estaban para jugar Que estaban lesionados Aquí este vídeo también me ha mandado el Don Lolillo José, quiero que veamos, lo primero... De Esto todo. fue en Almería, unas por eso. Imágenes, eh? Unas imágenes de los jugadores del Real Madrid, nada más terminar el encuentro, se acercaban a saludar a su afición y también, bueno, pues a José María Gutiérrez. ¿Qué le decías? Que menudo pase, ¿no? Sí, sí, me ha dicho él, pero me han quitado el mío. He dicho, sí, es verdad, pero ahí está la calidad, ahí está, esa nunca muere, ¿no? Por mucho que cumpla años, sigue estando ahí. Ahí estaba José con eh, Dani Carvajal, prácticamente todos los jugadores del Real Madrid. Chouameni, eh, eh, mira, Jude Bellingham, súper educado, me parece, un, dando la mano, ¿no? De una manera. Sí, yo creo que a mí no me conocía, yo no, no sé a ti, pero a mí no me conocía. Poco. Lo que pasa que ha dicho, bueno, voy a saludar porque ya que soy, están, soy ¿no? un tío educado. Hombre, o sea, yo no sé saludar. si Judd Bellingham no te conoce, ¿eh? yo eso tengo. Algo... Yo creo que sí lo conoce, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que lo conoce o no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, tiene 18 años. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, 10, perdón, 20. Yo creo que sí que lo conoce, la verdad. Me parece a mí. También me han mandado lolillo este. Este lo voy a poner a continuación. Os voy a leer un poco y lo pondré. Yo creo que sí lo conoce porque lo mira ahí como diciendo, hombre, los taconazos ahí. Yo, es un centrocampista. A mí me da que sí, que sí que lo conoce, la verdad. Algo voy a leer. Por cierto, hoy he puesto el vídeo de François Gallardo. O sea, hemos finiquitado ya la historia de François Gallardo, ¿vale? Yo creo que ya la hemos finiquitado. <laughs> hemos hecho unas risas también con lo de monotizar, ¿eh? <laughs> Tuve que decirlo que hemos hecho unas risas con el tema de monotizar. <laughs> ha estado curioso el tema, ha estado curioso el tema. <laughs> que me estoy acordando ahora, macho. El Lloret, el Lored, el es que he puesto el vídeo hoy. Tengo el de Ramón también. Es que quiero finiquitar el tema Mbappé, escuchando a las personas que hemos ido siguiendo sus vídeos durante el verano. Y luego hay un par de informaciones también de Guijarro, que hemos visto varios vídeos suyos a lo largo de, de la temporada hablando de Florentino, de, no sé, de bombazo, no sé qué, no sé a lo que se refiere, porque no he visto el vídeo. Y eso lo voy a poner dentro de un rato, ¿vale? Pero luego hay unas cuantas cosas que tienen que ver con el Barça y con el tema este de la Guardia Civil y el caso Negreira, que eso creo que lo voy a dejar para mañana, creo. No lo sé, voy a ir haciendo el directo ahora. Creo que lo voy a dejar para el directo de mañana por la mañana, para no juntarlo todo. Porque tengo varias cosas ahí, entre que pongo los vídeos de una cosa y de otra, yo creo que como el directo esta tarde va a ser una hora y media más o menos. ¿Me da a mí? No lo sé. Lo vamos viendo, lo vamos viendo, ¿vale? Vamos a ver por aquí. ¿Dónde me he quedado? Este creo que lo he leído, el de los 23. Este también creo. Yo sé que necesitamos nuevos ídolos. Vale, este lo he leído, el de Laudrup, lo de su mujer. El aprende castellano también. Buenas tardes, DJB3Bob. Bienvenido, ¿qué tal estás? No darle minutos a Abraham es la única pega con las lesiones graves que tuvimos. Yo le hubiese dado más minutos a Abraham. la verdad. Le hubiese sacado de titular, pero eso ya, Ancelotti, que haga lo que crea oportuno. José Elvain, ¿qué tal estás? Bienvenido. Para mí lo mejor del partido fue la imagen de los lesionados en el túnel de vestuario junto. a Me gustó bastante a mí esa imagen también, el, el Loret. Me gustó bastante. Veréis Ahí me has conocido, ya estamos el marmolista. Te voy a poner aquí. Ahí está la cara. Tranquilo. Ahí está, ahí está, o espera, que aún ¿no? se escucha. Tranquilo. Reconozco que fue divertido en el directo, en el encuentro, en el partido, el, el momento Munitis. ¿eh? Tranquilo. Cuando dice el marmolista lo, lo de Munitis, la verdad es que me hizo gracia. ¿eh? No se gana por el buen rollo, pero sí se puede perder por el mal rollo. Se gana por un conjunto de cosas. ¿no? A mí me gusta más que la plantilla se lleve bien, eso sí que está claro, ¿no? Ganen, luego pierdan. No te garantiza nada, pero me gusta más. Moimaxine, Turam era el fichaje. ¿Tú crees? A mí no me gusta. No me convence. No sé si ha crecido un poco más, pero no me convence, la verdad, a mí. ¿eh? Me parece que hablamos del mismo Turam. Rudiger está como una regadera, dice Ana. Pero es, nuestra, es nuestro loco. Es que, es que me cae muy bien a mí, Rudiger. Me, me ha ganado. Es un tío que me ha ganado. Bellingham acaba de entrar por la puerta y ya casi es capitán. Y la verdad es que, es que tiene 20 años y se le ve una madurez al tío. A mí es que me ha ganado 100%. Eso no hay ninguna duda. Hombre, panda, lo cuatro. Grito, le pongo música. Panda, muchas gracias, hombre. ¡Grande! Muchas gracias. Y bienvenido. Cuatro meses ya. Cuatro meses haciendo grande a este quinto. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Y me pregunta Fer una pregunta. ¿Los 75 viewers es de media o es, es llegar en algún momento? ¿Te refieres para lo del partner, no? Me parece que contaba esta mañana. Os digo una cosa, es que es complicado. Yo voy a ir haciendo mis directos y cada uno el que quiera que se suscriba. Lo del partner me parece que cuando te lo dan... Eh, pero es que es complicado que te lo den ya, ¿eh? Creo que ha llegado un punto que hay tanta gente en Twitch que es complicado. Porque yo veo a muchas personas a directos que son más grandes que el mío que no tienen el partner todavía. Me he fijado por curiosidad. Y he visto a varios que no lo tienen. Entonces creo que se lo dan solo a directos con mucha, mucha, mucha gente. Creo, ¿eh? Lo desconozco del todo, ¿eh? Pero ahora, por ejemplo, somos 84 y esta mañana hemos llegado a 60 como mucho. Pero es que a mí el directo de la mañana me gusta, ¿sabes? A mí el directo de la mañana me gusta bastante y no lo quiero quitar. Pero claro, si el de las 4 de la tarde tengo a 100 personas y en el de la mañana tengo a 50 solo... Pues el de la mañana es una, un horario mejor para mí, pero me da igual. Voy a hacer igualmente el de la mañana. Sí que es cierto que creo. O sea, en lo que te dice Twitch es que durante 30 días tienes que tener la media de 75. Pero pasarla. No tener 75 un día, sino que la media de espectadores durante todo el directo sea de 75. ¿Vale? O sea, si has tenido. El directo ha durado dos horas. Y has tenido 50 hora y media y luego hay 75 al final, no te va a salir la media, ¿vale? Entonces, esa es la historia. Pero no me obsesiono en ese sentido, ¿eh? Porque no merece la pena. Aquí desde el verano ha ido subiendo, hay mucha gente que habéis llegado. Yo sé, y vuelvo a repetir, y me lo ha dicho Pajarín antes, no pienses en los demás, si ya no, si yo no pienso en los demás. Yo hago mi directo, quien quiera pasarse un rato, que se pase, y ya está. Y si hay más directos a la vez, pues que disfrutéis del directo que queráis y punto. Yo. Voy a pensar cada día menos en eso y hacer mi directo y que entretener a los que estáis. Como decía también Tic Tac Tortuga, valorarme, que yo lo hago, ¿eh? yo me valoro. Pero claro, llevo 10 años en el mundo de los podcasts con un podcast que tiene mucha salud dentro del nivel que hay en un podcast, porque en un podcast es difícil llegar a. Me refiero de fútbol y del Madrid. Los podcasts del Madrid, el que más descargas tiene es el de Richard Dis, que es diferente, porque está hablando de periodistas, no es, y los demás que son de tertulia so, son parecidos. O sea, son parecidos, me refiero al formato de programa. Con lo cual, en Twitch, como ya llevo tiempo, ¿eh? pero empecé con directos de una horita, cosas así, tal. Fui entrando poco a poco. Desde hace. desde enero del año pasado es cuando me lo, me, me lo he tomado más en serio. Y empecé con dos horas cada día. Y cada vez me lo estoy tomando más en serio. Y hasta Navidad será un punto de inflexión. Así que ya. Vamos viendo lo que pasa, pero vuelvo a repetir, es que no quiero ser pesado tampoco, pero vuestra ayuda, como la suscripción de ahora de, del señor Panda con gafa y esta mañana que ha habido algunas que otras, pues son importantes quien pueda hacer la que lo haga. Muchísimas gracias, ¿no? A ver que sigo leyendo, Brahim, Vale, este ya lo he leído antes. Tú el fichaje también lo he leído. Con buen rollo se trabaja mejor donde sea. Siempre es un plus, correcto, vea. Hasta Carvajal y su salieron desde el banquillo a celebrarlo, dice por aquí Ana. Mangadax, ¿qué pedazo de vestuario tiene el Madrid? ¿Podrías hacer algún día un tour virtual enseñándolo? No. Ah, mira, voy a hacer eso. Es verdad, que lo tengo aquí, eso. Sí, sí, no, 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 mira, que me lo han mandado hoy. Va vamos a ver este vídeo, que se me olvidaba ya. Este vídeo os sigo leyendo y lo vamos a ver tranquilamente. Es de los compañeros, eh, Swain, ¿estás por ahí? Es de los compañeros de, que los quiero mencionar, lógicamente. Aunque si no, ahora saldrá por aquí. A ver, lo pone por aquí debajo, JR. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Para decirlo. Lo quiero poner porque va dando. Se va yendo un poco el Bernabéu, ¿no? Y, y creo que va a estar guay. Se me olvidaba ya este vídeo, que quería verlo yo aquí tranquilamente. Luego voy con los otros que os comentaba antes. Este era uno de los vídeos y mañana le metemos caña al tema este del Barcelona, ¿vale? Jesús Ramírez. Pues Jesús Ramírez, le mando desde aquí un saludo. Gracias. Muchas gracias, Soy. Seguro si lo conoce, es que Guti para los jugadores es una leyenda, dice Lore, Joder, que él no conoce a Guti, aunque sea joven, yo creo que sí, ¿no? Seguro que le conocen, veía los partidos. Guti sería a reconocerle en persona, pero conocerle, claro que le conocía, eso es. Si no lo conoce, el tacón de Dios lo habrá visto seguro, dice Timor Occidental, correcto. donde no conocen a Guti? En la discoteca turca, dice que Seguro si vio a su ídolo ciudadan jugar. Lo, eh, claro, es verdad, conoce muy bien a Zidane, como dice Mangadax, a Guti también lo conoce, claro, se jugaron juntos, vaya pase le hizo Guti también a Zidane, un taconazo en uno de los goles contra el Sevilla que fue un hat-trick. El vídeo del señor François lo hemos visto esta mañana, conocerá jugadas suyas como la del Depor, dice por aquí Fer, correcto, ya están abriendo campaña para el verano 2024, pues puede ser, puede ser, si le hubiese gustado el fútbol, la mitad que Raúl hubiese sido lo que quisiera, dice Gaspi. Yo tengo nueva frase para cuando me pare la Guardia Civil, no, no estoy de acuerdo con ustedes. Y eso me liberará de la multa. Inténtalo. Inténtalo a ver qué pasa. Una pregunta, vale, esta te he contestado antes, Fer. Buenas tardes a todos. También en tu comunidad hay buen rollo. Aarón se agradece el buen ambiente Y espero que siga siendo así. Que eso es lo más importante. Turam, desde hace dos años, como suplente de garantía, es veloz por ambas bandas y pesa en el área que por su físico y no sale a caro. Bueno. Vale, vale, pensaba que decías como, como titularísimo y eso no lo veía. Vale, vale. Bueno, te refieres como opción. De Alessandro perdió un riñón jugando con el Salamanca. ¿Te refieres en un golpe o algo, no, Panda con gafas? Es verdad, hay otro portero de Valladolid. No, no, no me conocía este dato o no me acordaba. Yo estoy hasta las 5 en el curro, así que cuenta conmigo. Casi todos los directos en ambos directos. Pues genial, Javi. Ahí. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Por eso. Como hemos dicho otras veces, porque durante la mañana hay más directos madridistas que ahora por la mañana está María Iñaki, Siro, Rubén Martín. Bueno, yo te digo una cosa, panda con gafas: que a Rubén Martín le digan madridista, Rubén Martín es madridista. ¿Te refieres al, al, de, al de la COPE o al de la SER? Ese de madridista tiene lo que tiene Enrique Cerezo, ¿eh? cuidado con lo que te digo. A ver, eh, al final digo lo de siempre, no me quiero repetir. Ahora mismo no sé quién hay. Antes estaba J, ¿no? Creo. Y ahora empieza a haber Naveo digital, que no quiero decir Nave, os vais a ir. <laughs> que os quedéis aquí, macho. Me voy a callar. Ya, yo voy a hacer. Me da igual, es que a mí por la mañana me gusta. Y hay mucha gente que no puede por la tarde. Entonces me da igual. Al final, que la gente elija lo que quiera, panda. Es que yo qué voy a hacer. No puedo hacer absolutamente nada. O sea que lo que no voy a hacer es rendirme. ¿Qué pasa? Que porque estáis ya que ángulo yo me voy a rendir. ¿Por qué? Yo empecé con los podcasts siendo el último podcast del Madrid y terminé siendo el primero. ¿Voy a ser primero en Twitch? No lo creo, pero a lo mejor sí. Al igual hoy tengo 50, en que Angulo tiene 1500 y dentro de un año tengo yo 700. Es que no lo sé, o no. Pero lo que voy a hacer, ¿Me, me aparto cada vez que venga alguien, no me da la gana, ¿sabes? Quien quiera que venga y quien no, que no venga, pero a mí no me da la gana de apartarme. Como decía antes tic Tac Tortuga, yo soy humilde, pero tampoco voy a hacer aquí, ay no, que viene, es que, ¿qué tiene otra gente? ¿Qué pasa? Pues que me da igual. O sea, ya cada uno que elija lo que quiera. Yo con máximo respeto a todo el mundo, cuidado, que eso está claro. Hay un maratón en México donde 11.000 corredores han hecho trampas. ¿Y quién no ha ganado? Si tú has hecho trampas, serían todos del Barça, dice Lolillo. <laughs> si sigues en los directos de tarde, igual me suscribo en, en tu Twitch. En vez de en Evox, solo por evitar anuncios, básicamente, pues me harías una putada grandiosa, vea, te lo digo ya. O sea, si, me, si te suscribes aquí para quitarte Evox, me destrozas vivo, pero es tu decisión. Yo ahí lo respeto, pero me destrozas total. Porque, primero, porque el podcast y los podcasts que hago para fans les pongo un cariño impresionante. Y creo que es un contenido que merece la pena. Segundo. Que Evox vale 3 euros y de los 3 euros me llevo 2,5. Y aquí, de, de los 4 que paguen, me llevo 80 céntimos o un euro. O sea, a mí realmente aquí los Prime y todo eso va bien. Oye, yo no me decía que las suscripciones no vayan bien, pero con mucho te llevas un euro. Si, yo, si la gente que hay aquí me dijese, oye, ¿qué prefieres? Que me suscriba aquí o en Evox, les diría, iros todos a Evox. Porque a mí me da más pasta. Y a mí me interesa, ¿sabes? Pero. Claro, quien esté aquí viendo los directos y no quiera publicidad, entiendo que prefieran suscribirse. Pero me daría pena que os vayáis de Evox, de, de, de e la verdad. Tengo que reconocerlo, pero a partir de ahí es vuestra decisión. Ah, vale, no te empieces a abandonar. ¿Pues te he leído mal o qué? ¿O, o, ¿O qué he dicho? Es que no sé si te he leído mal. Ah, ¿cómo es? en vez de subir el Evox. ¡Ah! Es que te he mal, creo. Igual me suscribo en tu Twitch en vez de subir el ibox. E ah, vale, vale. Ahora, ahora te escucho. Vale, 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 vale. Menos mal, me había asustado. Vale, 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 vale. Te he entendido ahora. Te había leído mal. Perdóname, Bea. Pues si pensabas subir el ibox, e muchas gracias. O sea, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí te entiendo. Hombre, te entiendo perfectamente. Si vas a estar aquí, sí, ¿no? gracias por seguir al quinto grande. Pues yo voy a hacer los directos estos de las cuatro. Ya digo que lo voy a hacer seguro, así que lo que tú quieras, tú haz lo, lo, tú haz lo que tú quieras. ¿Qué ganas de escuchar otra vez eso de Hey Jude? Pues sí, ahora tengo que esperar una semana. Jesús Ramírez, esto me lo habéis dicho antes. ¿Esto de YouTube qué me mandas que es? Vale, el de. Esto, ostras, qué guapo, ¿no? Esto. A ver. Ostras. ¿Cuánto dura? ¿Ah, ah, ¿Es en directo ahora? Un segundo. Un segundín. Pero ya ha terminado. Voy a ponerlo. O sea, ¿ha grabado todo el rato mientras se guardaba el césped? Pues mientras hablo con vosotros, antes de poner el vídeo que me ha mandado. Que, que me ha mandado Swain. Esta semana no, la que viene. Un segundo, voy a bajar aquí. Hostia, qué guapo, ¿eh? Claro, est están en ello. Se ve, ¿no? Un saludo a Maribel de Jesús, que hace un trabajo espectacular con el tema de, la de las obras. Mira, fíjate, qué maravilla, de verdad. Esto, que hay y hay gente criticando al Bernabéu. O sea, es algo. Como gracias a ti siempre. No sé por qué me das las gracias, pero gracias a ti. Qué guapo esto, ¿no? Una pregunta a ti te quita el sueño, Mbappé. No ha llegado ni va a llegar. A mí no, a mí me da igual, ¿eh? Juan, ¿qué tal? Bienvenido, hombre. No, no, a mí no me quita el sueño para nada, pero vamos, cero. Buenas tardes, estoy por aquí Pintis, ¿qué tal? bienvenido. Rubén Martín, no, es que claro, madridista tiene lo mismo que esta familia que vas creando en este canal es sano da gusto. Muchas gracias, hombre. Eso es lo que quiero que apreciéis y que estéis aquí lo que queráis. A lo que me refiero es que yo nunca voy a juzgar lo que hagáis vosotros. Yo no no, es que te vas a otro directo, mala persona. No, que aún haga lo que quiera, porque, bueno, pues cada uno es libre. Os dejo por aquí el canal de Telegram, ¿vale? Digo de Telegram de. Uy, ¿qué he hecho aquí yo? ¿Lo he puesto o no? No sé si lo he puesto. Como está diciendo lo de Manga Dax para la comunidad que estamos creando, tenéis Discord. A ver si me deja ponerlo. Discord. ¿Vale? Y también Telegram, el canal de Telegram. Ojo enlace, dice. <laughs> Ojo, enlace. Ahí está, ¿vale? Ahora pondré el otro vídeo del Bernabéu por dentro, pero ¿se, se, se está, está haciendo algo? ¿Se está moviendo algo? ¿Cuánto tarda en guardarse entero? A lo mejor tarda un montón de horas, ¿no? Que, que tampoco hay prisa, ¿no? A ver un segundo. ¿Esto que manda Swain? ¿Qué, qué es? Que no me deja abrirlo. El iBox e Ojo, dice por aquí. Yo estuve un par de meses, lo dejé, prefiero invertirlo en tres o cuatro canales. ¿Qué es un. Robert, no sabes lo que es un podcast en serio? Un podcast es un programa de radio a la carta, por decirlo de alguna manera. No es exactamente eso, pero se podría definir así. Un programa de radio a la carta. ¿Qué te has pirado tú? Dices, Lolillo. Yo? yo estuve un par de meses, lo dejé. Prefiero invertirlo en tres o cuatro canales. Me gusta y listo. ¿Tú te has sido de fan del Quinto Hernández? Sí, pues no, me había, pues no me he dado ni cuenta. Pues, pues qué tristeza Lolillo, macho. No lo sabía. No, no me ha señalado una baja. ¿Te refieres a eso? No lo había visto, la verdad, no, no me para a mirarlo. ¿Qué te haya aspirado? Ah, vale, 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 que no he entendido. Digo, yo creo que no, si yo te he visto ahí, creo. Vale, vale, vale. Pues el podcast, luego hace 10 años, Robert, yo te lo recomiendo que lo escuches. Es un programa en el que hablamos del Real Madrid y tal. ¿Vale? O sea, ¿qué, qué es eso? Vale, me lo, lo pones arriba, lo leo perdón, hay una tarifa de twist, tal, tal, tal. Correcto. Muchas gracias por la información. Ah, vale. Vale, vale. Sí, espérate, que lo leo por aquí. Que es que si no sea muy grande, rumeno Madrista, Madridista, pero lleva gente del Madrid a su tertulia. Pero también es cierto que mucha gente no viene por desconocimiento, porque sinceramente no es peloteo. Tu Twitch es de los mejores del Madrid, respetado a todo el mundo, tiene sentido del humor, se te puede debatir sin que nadie se cabre. Y además en tu comunidad no hay exaltados, como pasa en otros sitios, en definitiva. A mí me parece. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras. A ver. Al final, cuando alguien empieza en Twitch, la visibilidad es importante. Dar promoción, como hago yo por redes sociales y tal, y hay gente que va descubriendo el directo, también que te hagan rides, como ha hecho María, Sergio, Iñaki Aguirre Gaviria, el Coyotito me ha hecho alguna vez un ride también, entre otras personas, pues ayuda. las cosas como son. Y eso al final, esa visibilidad depende de muchos factores. Eso es verdad. Si aquí me hiciese tres raids Elibay eh, y tres raids Oscar Maggi C78, gracias por seguir aquí Quinto Grande. Entiendo que si me hiciesen raids varias personas que tienen mucha gente, pues este directo crecería bastante, ¿no? Pero yo tengo que ir, pues seguir trabajando, ¿no? Vamos subiendo, a ver. Tengo que decir una cosa clara. Sin ser algo como de locura, éramos. 800 personas, 800 personas que siguen a el quinto grande aquí en Twitch antes del verano, en un año y medio casi, ¿vale? Que eran con prueba también y tal, no tan a rajatabla, y digamos que consiguió los mismos otros 800 en, en dos meses o tres. O sea que la diferencia también de crecimiento está siendo buena, yo creo, sin ser algo de, de, de locos, pero yo. Lo veo bien. Saludos desde Guatemala, trabajando y escuchando. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Seguimos por aquí. Aquí está. He mandado la parte por la mañana. Esto era... A ver un segundo. Vale, este creo... A ver un segundo, que está un anuncio aquí. Un anuncio que lo tengo que dejar entero, de estos largos que te dice, oye, quédate ahí un buen rato en el anuncio. Vale, cuando se estaba cerrando. Tres horas, ¿no son tan bien? Tres horas, pues muchas gracias, Javi, es que hay veces que me mandéis varios enlaces, pero como estoy a muchas cosas, no lo. No, no me he dado cuenta. O a lo mejor me he dado cuenta, pero estaba leyendo lo que sea o viendo otra cosa. Ahí estamos. Voy a poner esto un rato ahora, el que me manda Javi. Vale. Y ahora vamos a ir con el otro vídeo también. Me encanta sobre Rubén Martínez, como los Sobao Martínez. ¿Sabes cuánto tiempo tarda? En, pues no sé cuánto tiempo tarda en, en guardarse, la verdad. ¿Cuánto tiempo tarda en guardarse? No sé si lo habéis puesto por aquí. Intenté poner la dirección de tu podcast, Aarón, porque una persona preguntó, pero que me equivoqué el podcast. Ah, vale, ahora sí, ¿no? ¿O este no es? Si no lo pongo yo, eh, que lo tengo por aquí rápido. Siempre lo tengo por aquí. A ver. Quien no conozca el podcast, aquí lo tenéis el enlace. No sé si lo habéis mandado otra vez, pero aquí lo tenéis. Os suscribís si queréis para escucharlos. Bravo, buenas tardes. Bueno, sigo el directo, que hay muchos mensajes. Os voy a leer por aquí los últimos. Perdóname si me dejo algunos, porque es que. Si no es difícil avanzar, seis horas tarda. Pues nada, aquí estamos seis horas. Nos quedamos aquí tranquilos. Tranquilamente. A ver, va, vamos a avanzar el vídeo, que este es de esta mañana. Mira, mí a mía cómo se abre ahí. ¿Eh? Eso mola, eso mola. Fíjate cómo se abre ahí. Ahí estamos. Qué guapo, ¿eh? Esto es una auténtica pasada. ¿Has visto el vídeo de Juan Malillo arremetiendo arrepentido de haber contribuido a uniformizar? Pues que no, la verdad que no. Juan Malillo Me lo, lo cojo por aquí, ¿vale? Cojo por aquí. Ahora ahora después de que veamos un par de vídeos del Bernabéu lo dejo por aquí. Esto es lo que me mola de los directos, que lo hacéis vosotros también muchas veces. Yo tengo dos o tres temas preparados y si no me los dejo para mañana. Yo voy guardando cosas, vamos haciendo. O sea que este no lo vamos a ver entero. Simplemente, ¿cómo se abre? Pues tiene que tardar la leche. Pero, pero, es que esto es una puta pasada ¿eh? Perdón, que lo diga así. Ahora se si guarda ahí. O sea, que, pasa es que, que, que cómo, cómo se baja para abajo y tal. A ver. El movimiento para que desaparezca. Vale, eso está ahí. Ah, vale, para abajo. ¡Ostras! ¡Qué pasada, eh! Es una auténtica pasada, eh. Hay gente quejándose, eh. Eso es una auténtica pasada. Yo he visto antes cómo se movía y lo hace una velocidad aceptable. Claro, es que tiene que hacerlo lento estas cosas porque se, se tiene que guardar bien. Ponlo... A ver... ¿Cómo se pone? Velocidad... Aquí, lo voy a poner así. Ahí va. Porque aunque lo ponga así de rápido, va lento. ¿Sabes? Porque esto va como chino-chano. Con tranquilidad. <laughs> Tranquilo. La gente que esté escuchando la versión podcast es que este es un vídeo de cómo se está guardando el césped en estos momentos. Entonces, al igual que te digo, qué aburrimiento el directo. Es que ahora estamos aquí viendo esto que es bastante guapo. ¿eh? La verdad, bueno, va. O sea, que tarda mucho. Mira, 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 se está moviendo, ¿eh? Mira, 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 mira. Se va hasta el final y luego baja. ¿Lo veis? Ahí lo veis, claramente, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo paso, pero es que cuando lo paso ya se ha, ya ha bajado. Ah, mira, mira. Es que se, se le va la resolución, pero mira, 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 mira. ¿Lo veis ahí? Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Vemos esto y ya vamos con, con el otro vídeo por dentro. Tengo otras cosas más. Ahí va. Vamos, 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 vamos. No tenemos prisa tampoco, ¿eh? Pero. te <laughs> va guardando. Está dado el play, no sé. Sí. Llega aquí. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Muchas gracias, David. Y si te gusta mucho y te gusta. ¿Quieres escuchar los de fans? Pues eso ya, decisión tuya con el tiempo, ¿vale? Porque desde 2,99 puedes escuchar todos los podcasts extras. Pero eso, si eres nuevo, primero escúchate los podcasts normales. Porque te has suscrito, te refieres a la versión gratuita, ¿no? Tú cuando lo escuchas y te molan. Y quieres escuchar los de fans, pues tú mismo, ¿eh? Ahí dejo, tengo que hacértela un poco la promoción. ¿eh? Un poco hay que tirar ahí la promoción. Mira, cómo baja. Ojo. Esto, José Antonio, dirá cómo. Tiene que gastar mucha luz, ¿eh? Si tuviese que pagar la José Antonio, estaría preocupado, ¿eh? De, ostras, ahora pagar la luz de todo esto. Imagínate. Verás cuando pongan la NFL, pista de balonmano, la piscina. Sí, sí, no, van a hacer muchas cosas, ¿no? Con el paso del tiempo. Pero ahí va bajando, va, va lento. Mira, mira, es que si, si, si le das un poco, se, se va la resolución, pero va bajando. Tranquilamente. Ahí, mira, 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 eso es lo que hace. ¿eh? Ahí está. Ostras, qué pasada, ¿eh? Qué pasada. a mí me parece una auténtica pasada. Qué maravilla, ¿eh? A mi edad viendo obras, como diría Yello. A, a mi edad estoy aquí viendo obras. Yo verlo ya me cuesta luz, imagínate, ya ves. A mí también, porque estoy haciendo directo con dos focos, tres pantallas y no sé cuántas cosas encendidas. <laughs> 200 millones de euros. Madre mía, ¿eh? ¿Y cómo se va a mantener? Qué guapo, qué guapo, que es una auténtica pasada. En la bajada entiendo que acumula energía para usarla al subir, aunque no sea 100% eficiente, algún ahorro será, dice Timor Occidental, supongo. Pero, ¿qué ha pasado? Imaginad en un clásico que le den al botón para bajarlo y se cae Gaby, ¿sabes? Para abajo. ¿eh? Está haciendo una jugada el Barça, se está yendo en jugada ahí, yo qué sé. Cualquier jugador le das al botón y se cae para abajo. ¿Es trampa? No, 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 no pasa nada. Está, está permitido, no pasa nada. ¡Dale al botón, Florentino! Dale al botón. Y le da al botón y se lleva a un Golden Boy. ¡Venga, fuera! Un jugador menos. Hostia, parece un videojuego, ¿eh? Vas, de, vas llevándote jugadores, los absorbes con el botón. Madre mía, qué bueno sería eso, ¿eh? Porque va lento, pero imagínate cuando haya más velocidad dándole a los botones ahí, venga pulsando, Florentino. Y me, y me dirá mi Florentino, tranquilo. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo. Estoy, estoy tranquilo, don Florentino. Pues muy guapo esto. ¿eh? Ahora ya se va cerrando y tal, todo, todo es más o menos igual. Muy guapo, muy guapo este vídeo. Va, vamos a ir ahora con el, con el que me mandó Swain. Aunque antes pongo esto de lillo, venga, va, esto que me mandabais. ¿Pero hablan español o qué? A ver. In the Atlantic, que te sientes como un padre. A ver un momento, que tengo otro vídeo por ahí que se me está colando el sonido. Ahí estamos. Bien. A ver. Juan Malillo sigue siendo el segundo de Guardiola o qué? Hola, Juan. Encantado. Hey. Gracias. Uh, has, has escrito hace pocos meses en The Athletic que te sientes como un padre arrepentido por ver la, una uniformidad global de un método de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque intentando respetar a cada uno como es, estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar hasta tal punto... Que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual que aquí, igual que allá, igual que allá. Y casi todo ha ido en dirección a jugar dos toques. Dos toques. Y a dos toques hay que jugar la jugada que es a dos toques. Bien, estoy la de acuerdo. Tres, la que es a tres, y a cinco la que es a cinco, y a uno la que es a uno. Entonces. Muchas veces queriendo exagerar un concepto, de, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas. Y eso, eso por desgracia, ha ido pasando y, y no me siento muy feliz por ello. ¿Y cómo mantener la creatividad de un atleta con esta uniformidad? Eso es, si, si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta curiosamente la diferencia. Entonces, bueno, yo creo que en procesos educativos pasa un poco, ¿no? Lo, lo, lo mismo también, ¿no? No es solo en el fútbol, ¿eh? Me parece que queremos gente que cumpla misiones, que cumpla órdenes, pero luego decimos, ay, no tiene iniciativa. <laughs> Fueron muy radicales en un momento dado, y yo esto lo recuerdo bien y todos vosotros también supongo ya estaba en el mundo de los podcasts, fueron fueron muy radicales en un momento dado de cómo se tenía que jugar al fútbol. El estilo de Guardiola, el tiki-taka tal, y yo recuerdo que decíamos, "Oye, a mí me pueden gustar muchos estilos de fútbol. El fútbol mucho más rápido, más vertiginoso. Eso ha cambiado ya otra vez. Eso al final ha cambiado y ahora los que eran adalides de ese juego saben que así no se puede ganar y ya te venden otra cosa. Normal. Porque es que no hay un fútbol bueno o malo, hay muchas maneras de jugar al fútbol. Y es lo que tiene, y es lo que tiene, para mí es el mejor deporte con diferencia, bajo mi punto de vista. Y el fútbol, tú, dentro de un reglamento, menos el Barça, que lógicamente puede hacer lo que quiera y de bandos que se cae y le pitan penalti y expulsan al otro jugador, eso ya es otro tema. <laughs> eh, hay muchas formas de jugar al fútbol. Y centrarnos solo en una fórmula a mí me parece que no enriquece al fútbol si todo el mundo está pensando en una forma de jugar. El fútbol es marcar gol más que el rival, correcto, y a partir de ahí llegar a ese gol dentro de unas reglas. Como dice aquí Lolillo, yo adoro el rock and roll de las Contras de Madrid y yo soy muy pesado, hay que jugar como ellos digan. Ya, eso es que eso era. Mónica, había que jugar como ellos digan. La pulsidad de atrás se mueve, es el ojo adaptado por haber visto antes lo del Césped del Bernabéu, dice Timor Laudrup, han hecho mucho daño al sobo de balón, llegando hasta la selección española de básquet, ah, sí. Eso ya, no, eso ya no lo sé yo. Eso ya no lo sé yo. Vamos a ver este vídeo. Amigos míos y amigas mías, mirad qué bonito, ¿eh? estoy paseando por el. Porque así lo vemos un poco por dentro, que yo me quedé fascinado del nuevo Bernabéu y tal, y así lo vemos un poco por dentro. Hasta ahí arriba, mirad. Ahí tenemos... ah. Vamos a hacer una cosa: vemos este vídeo tranquilamente, ¿vale? Y luego voy a ir inmediatamente con dos vídeos: dos vídeos de Guijarro que hablan, bueno, temas de Florentino y tal, que me apetece escucharlos. Y el tema del Barça, que también hay unos vídeos suyos, no voy a poner cinco vídeos suyos hoy, voy a poner dos. Hay un par de vídeos, el de la séptima, lo leí yo, tienes razón, el de la séptima también, es verdad. Voy a poner primero el de la séptima, voy a poner primero el de la séptima. Y luego pongo, pongo este, es verdad. Pongo primero el de la séptima. Es verdad, es verdad, gracias por recordármelo. Pongo primero el de la séptima, vemos tranquilamente este y los dos vídeos, depende del tiempo que llevemos. En teoría este directo es más corto, es de, es de hora y media, pero bueno, si nos vamos a dos, ya veremos lo que pasa. Pero tengo otras cosas referentes al Barça y el tema de la Guardia Civil y eso, que son vídeos de un culé hablando. Yo no los he visto, ¿eh? lo, voy a poner, lo voy a poner mañana, creo, por la mañana, a partir de las once y poco. Nos ha costado, hemos sufrido mucho, pero yo creo que, que no lo hemos merecido, ¿no? Hemos sido superiores a la lluvia y bueno, después de un año. Complicado el día, yo creo que, que todos los jugadores, todos los madridistas, el cuerpo técnico, todo el mundo, los españoles, tenemos que sentir orgulloso porque un equipo español vuelve a ganar la Copa Europa. Y además el Madrid después de, de casi 32 años, ¿no? Yo creo que esto es lo más grande que, que puede pasar a, a cualquier jugador. A la Sigue Copa siendo fina, lo más grande, ¿eh? A España entera, ¿no? Porque en definitiva la Copa es de los españoles. Aquí está la bandera. Y en especial, muy en especial de los de los madridistas, ¿no? Esperemos que, que se diviertan lo máximo posible, que los celebren. Raúl, ¿qué tienes que decirle a la afición madridista que ahora mismo está en las calles de Madrid, a los que han estado aquí? ¿Qué se siente en ese momento? Bueno, la verdad es que simplemente gracias, ¿no? Por todo el apoyo que... Por cierto, a los que habéis venido nuevos, aquí os dejo que estuvo Millatovich aquí conmigo. Algunos que hay, no sé si lo he promocionado hace tiempo, pero aquí os lo dejo en versión vídeo. ¿Vale? Mijatovic hablando aquí conmigo en el Quinto Grande hace un tiempo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Que nos han dado, ¿no? Yo creo que... Aunque los resultados no habían sido buenos, en Liga, todo el mundo ha tenido confianza en el equipo, yo creo que, que todo el mundo sabe puede el suena. Del Real Madrid, yo creo que que hoy, según decían todos, hemos ganado un equipo que era invencible, ¿no? Y yo creo que en los 90 minutos hemos sido muy superiores a ellos, ¿no? Quitando yo creo los 15 primeros minutos en los que ellos han apretado mucho más. Yo creo que hemos demostrado nuestra superioridad. Y simplemente que tenemos ganas de llegar mañana a Madrid, de celebrarlo con todos los madrileños. Y bueno, porque no es posible celebrarlo con todos los españoles que seguro que, que han estado disfrutando en... En sus casas, ¿no? Simplemente gracias a ellos por... A mí, por ejemplo, por hacerme eh, sentirme tan feliz, ¿no? Eh, esto es lo más grande que me podía suceder como, como jugador, ¿no? Dos jugadores jóvenes, Morientes, Raúl, Raúl Morientes y campeones de Europa, ¿eh? Bueno, pues con 20 y 21 22. y dos, Yo para 21 ya. Y mira, al Moro quién se lo iba a decir, ¿no? Un año en el Madrid. Una temporada en el Real Madrid, ¿no? Y con, sí. que, con que seguir una una copa de campeones yo creo que al principio lo hubiese cambiado por todos los torneos que teníamos liga copa del rey todo seguro sobre hombre. Todo, ¿no? no hombre, no, no, no digas eso a, a todos esos jugadores a todos esos entrenadores que han que han buscado esta copa europa durante muchísimos años eh, la quinta del buitre jugadores que, que bueno que, que la han tenido casi casi pero les ha faltado poco no yo creo que que también en honor a ellos no a todos los que lucharon yo creo que también se la merecen y que y que, bueno, que aquí la tienen, ¿no? Que esperemos compartirla con todos. Vamos a por la cava ya. La enseñamos, la ponemos. Ahí está la séptima copa. de ¡Campeones! Tenemos 14 ahora, ¿sabes? Tenemos 7 más 7. Tremendo eso. Pues mira, por, por eso voy... Voy... Sí está hablando como si hubiese vivido una cervecita, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Eh... El canal de YouTube hay más cosas. En el canal de YouTube también estuvo Lorenzo Sanz, ¿eh? Pero si quien se quiera suscribir al canal de YouTube, nunca le doy mucha bola al canal de YouTube, pero ahí lo tenéis. Estos directos los juego allí y algunas cosas más de vez en cuando quedan allí porque en Twitch siempre, siempre se borran, ¿no? Venga, va. Ahora el campo, que yo quiero verlo tranquilamente, que la verdad es que viendo el partido, ya veían los asientos nuevos, el Real Madrid también era nuevo ya, primera vez en la historia. En los podcasts de anécdotas, sabéis que contamos muchas cosas de este estilo, que por cierto, ya que estamos, lo dejo aquí. Podcast de anécdotas. Esto es una maravilla, bajo mi punto de vista. Anécdotas del Real Madrid. Salen anécdotas como, por ejemplo, que nosotros fuimos los primeros en llevar bra eh, brazaletes negros para rendir homenaje a los ilustres madridistas que nos habían dejado. Fuimos el primer equipo en España en llevar dorsales en las camisetas. Entre, entre muchas perdón otras cosas. Pues hemos sido el primer equipo en la historia de la Liga Española en cerrar un estadio y jugar cubierto. Personas viendo eh, por este cuarto anfiteatro, ¿os acordáis cuando colocaban las lonas ¿no? en la cara interna de la cubierta oeste? Pues ya está todo hecho, sí, como os lo digo. Bueno, aquí tenemos los nuevos asientos que la verdad. Son muy amplios. ¿eh? Molan más, ¿no? Los nuevos. Me lo dijo Juanpe que molan más. Cuesta un poco, a lo mejor un poquito de 3 en 1 estaría bien ahí. Pero eh, la verdad que está bastante bien. Esa es la vista que tenemos desde el, desde el anfiteatro. La cubierta está totalmente cerrada y podemos ver los estabilizadores totalmente eh? estirados. Los videomarcadores cuando, cuando esté ese marcador. Está el LED de abajo. Sí ¿Eh? El LED está muy bien, pero cuando Cuando esté el de arriba, oh, eso es la leche. Eh? El anillo LED mola mucho, pero cuando esté lo de arriba, suena lo de arriba es muchísimo mejor. O sea, entero ahí tal. Uah, no ha pasado. benditos. Y bueno, en japonés, chinos y diferentes idiomas. Así que la letra de Real Madrid, ya sin la C y sin la F, bueno, y sus correspondientes. Puntos, vamos a navegar un poco por el interior de la de Mirad la, la grada de animación. Ya por fin en la grada baja y grada alta del fondo sur. Sí, sí, sí. La copa ya está aquí. Seguimos. Vente conmigo. Bueno, por pues el momento ya los daños completamente habilitados. No voy a pasar a este porque es el de las chicas. Así que vamos a pasar por aquí, esperemos no encontrar a nadie. Uy, 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 uy. A se va a grabar la, eh, la chorra de uno, macho. ¡Ten cuidado! Ahí están haciendo su en paz. Gracias. Eh, seguimos, mirad cómo va quedando todo esto. Ya anda una capa en las paredes. Me acuerdo que estaban totalmente blancas. Hace fresquete, ¿eh? En las galerías aquí hace fresquete. Pero bastante ver, perquete, ¿eh? Todo esto poniente, muy diferente a como a era. Estas son las concesiones que decía. Si habéis visto el vídeo, sabéis de lo que hablo. Vamos a ir navegando por las diferentes partes del lateral este. Ay, mira, 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 los ascensores. Creo que no están operativos. Aunque, bueno, están encendidos, pero no sé si están operativos. ¿no? Pues, Ponfe, mañana por la tarde, si quieres, me lo mandas y los adivino, ¿vale? Me lo apunto para mañana, si quieres. Pásate por aquí mañana a partir de las 4, me lo envías porque ahora tengo este vídeo y un par de cosas más antes de cerrar el directo. Pero si te vienen mañana intentamos adivinarlos, si quieres, ¿vale? Pinta, eh. No tiene pinta de que estén operativos porque además no han retirado las pegatinas en el accionador para subir y bajar. Genial. Aquí lo podemos ver. Muchas gracias, hombre. No, 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 no. Joder. Buenas tardes, hijo de obispo. ¿Qué tal? Esto es lo de las lamas también. Básicamente lo puedo quitar, pero amo mucho al Real Madrid y no lo voy a hacer ahora. Hombre, no puedes, a ver si te van Estas a son echar, hombre. Los que veíamos en el fondo norte, que son para las diferentes salas de limpieza y demás. Salas de mantenimiento, código de desmontaje, patatín, patatín. No, no funciona, ¿eh? No funciona, crack, ya lo he intentado yo. Eh, seguimos bajando. Bueno, más baños habilitados, más servicios. Este es el torreón norte del lateral este. No sé si subir. Sí, 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 vamos a subir. A ver si podemos acceder al cuarto anfiteatro. Uy, 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 madre mía. El nuevo edificio. El nuevo edificio. El nuevo edificio. Madre mía, cómo está todo todavía. Quedan era, cosillas. Cómo cómo está esto es lo que decía Juan, que quedan cosas, Madrecita es normal. del alma querida. Cómo Hombre, y yo, yo, ¿qué tal? Creo que en este torreón no podíamos pasar. Las últimas veces han puesto la valla aquí porque. Justo detrás... hoy va, que está lloviendo! Justo aquí tenemos un acceso, un puente a la pasarela de mantenimiento. Lo que veíamos en las últimas temporadas también, la cara interna de la piel envolvente del Santiago Bernabéu en la zona del lateral este. Hay distancia, ¿eh? Bastante. ¿No te das cuenta? Vamos a ir... Mira, mira, más concesiones. Todas estas concesiones, tenéis hasta incluso los metros cuadrados, en mi canal, que lo subí ayer y tuvo como si se. Seis... Mira, eh, Faisalamari. Ah, no. Estoy. Perdón. Muy, pero que muy enfadado. Como... O sea, que era Faisalamari que estaba por ahí. Ah, mira, por ahí. ¡Hombre, ¡Oh, a... Ah, no, que es el que graba el vídeo. de prensa. Nivel 7. Por aquí no puedo ir, entonces. Llegó una de prensa. Vale, pero si quiero ir al cuarto anfiteatro, ¿por dónde tengo que ir? Disculpa, ¿para ir al cuarto anfiteatro? Queda bastante, sobre Ajá. todo lo que queda es ponerlo bonito, cuarto, claro. ¿Todos estos tubos de arriba lo taparán? Yo supongo al que arriba, sí, ¿no? ¿eh? Tienes Face a esa? No me suena. Sí, así. Me ha dicho que por aquí, pero por aquí. ¿Te acuerdas cuando Goyo dice es Argentina, es Argentina? ¡Argelina! Y dice, ah, vale, eso, Argentina. ¿Alguien que nos ¿Alguien? pida acreditación? ¿Eh? A ver, vamos a intentarlo. eh. Ah, bueno, claro, imagino. ¡Guau, wow, ¿Eh? qué vistas! ¡Guau! Wow. ¿Eh? Claro, es que... Si no hay ascensores, joder. El hombre está cansado. Tranquilo. Oiga, se ha caído algo ahí. A ver. Madre mía, esto vi es tripante. Lo... Eh. Es sí, 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 mira, mira, mira. hay gente. Mira, este es el acceso a prensa. Por ahí obviamente no puedo ir. No puedo ya. ir, pero no, no debo. Y gurús? ¿Dónde está los gurús? Y estoy ahora mismo casi tocando. El cielo. Ay, estoy cansado, eh. Ya el las como el cielo de Madrid. Uf, estamos tocando. Yo no vi algo, esto por es bueno un fake. Puerto Anfiteatro. Estamos cerca del Puerto anfiteatro. ¡Qué frío hace aquí, por favor! ¿Hace frío, en serio? Se, ah, esto es lo que se ha caído. ¿Cómo hace frío? es lo que se ha caído de ahí arriba. ¡Buena, Isabel! Las escaleras mecánicas. No, no van todavía. Las escaleras de, de acceso de los laterales de la... De la pero hacer Es la de máquinas, ¿no? Sí, 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 sí. Esta es la sala de máquinas. ¿Dónde están los máquinas? Totalmente tapada. Oh, estoy flipando, mira a la gente ahí. Estoy en lo más superior del cuarto anfiteatro. Otras concesiones. ¿Eh? Y aquí, pues bueno, más que nada vamos a. Antes de, de seguir. A ver. Ha hecho deporte mira, mira, el chaval, es que ¿eh? Mira suelo, ¿eh? Mira. ¿Eh? Casi me choco. Mira cómo mola el suelo. Ayer te fresco es en increíble. madre. No, no, si no lo hice será por algo. Pero es como, como que resbala. Y está chulo, la verdad. Pero bueno. Vamos a acceder a la grada que es lo que mola. Y a ver cómo se ve desde ahí. Vamos, el, vamos, vamos. El interior. Voy a tener que seguir hablando porque básicamente. Eh, hay mucho ruido y la música, pues ya sabéis lo que ¿Eh? pasa en música y YouTube. Eh, no son compatibles. Madre mía, mira, mira, mira. Mira aquí. Mira. <laughs> estoy flipando. Estoy flipando. A ver, dejadme pasar por ahí. Estoy en el cuarto anfiteatro, eh. Cuarto anfiteatro del lateral este. Esta grada es totalmente nueva. Es la primera vez… Que nueva esa, que se eh? en la historia del Real Madrid. Y la gente está aquí como si nada. Mira, estoy tocando prácticamente la tubular eh. Qué flipada, chaval. Flipa. Pero, encima, ¿eh? Prácticamente tienen que seguir colocando estoy en forma. En toda esta zona de aquí. Ahí podemos ver los soportes. Buenas, H, ¿qué tal? Mira, están los soportes colocados. Aquí Y solo hay asientos en esa zona de ahí. Y las tubulares, estoy justo debajo de las tubulares. Quiero que bueno, enfoque que para el campo. Pintando, obviamente, eh. Bueno, ahí vamos a lo que importa. Ahí, ahí, ver, ahí, mira, dale. Las lonas de la cara interna de la cubierta oeste. Perdón, la cubierta este. Creo que antes también he dicho cubierta oeste. Perdón, no, esta es sí, la cubierta eso este. Eso es, bravo. Mira, 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 mira. Los Rhino Line. Qué locura, ¿eh? es la primera vez que estoy tan... Hemos estado viendo antes cómo se guardaba, que va lento, que no veas, pero le hemos dado ahí un poquillo para ver cómo se metía y tal. Que no sé si estabas tú o no, eh, solo que lo de abajo ya no se ve, claro. Como, como. El... Pero sí que lo vimos en un en un vídeo cómo se quedaba. Santiago Bernabéu, y aquí esto es lo que importa. hace tiempo digo, eh. Mira cómo el hipogeo, se el eso es. Santiago Bernabéu, desde el cuarto anfiteatro. Ah, qué la guapo, parte eh, más eh. Superior, qué guapo, de verdad. La parte más sí, sí, superior... el ¿Eh? El cuarto anfiteatro con las letras de Real Madrid. Ahí tenemos a la Mbappé a jugar en el Parque de los Príncipes, que de parque tiene poco. El anillo aquí. del nuevo Bernabéu y la verdad es que Madrid, pam, 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 pam. Voy a ampliar a fondo. Ahí tenemos a Lunin, a Kepa, y mirad cómo se ve desde aquí. Tengo que ampliar muchísimo para poder verles, la verdad. Oye, me he colocado. Ahí varía 55 el otro día, bueno. No está mal, ¿no? Yo creo, o sea, es que el Bernabéu estás arriba del todo. Se ven pequeñitos los jugadores, pero se ve. Se ve el fútbol bastante bien, ¿no? Dentro que cabe. En la parte central para que apreciemos mucho mejor la envergadura Se ha asustado, dicen, este sí. Le se ha cogido ve. el miedo, es ¿sabes? Muy bonito, pero para ver el fútbol, se ha venido verdad, abajo. Es que veo como que está muy inclinado, ¿no? Está esto como muy vertical. Oye, oye, también vamos a ver la zona del skybar desde aquí. Ya sabéis que esta zona no ha llegado a tiempo. Mirad cómo se ven las tubulares. Como está todo en el interior todavía en construcción. Vimos hace poquito cómo colocaban ese recubrimiento tan cosa. Va a pasar un poco, ¿eh? Y desde aquí podemos ver cómo hay un montón de movimiento en el interior ya. Solo es de la cabina Porque de apertura. Y, y se ve muy, pero de muy bien. Se ve bien, Seguimos, ¿eh? Yo, ¿no? Venga, vamos a seguir bajando. Iguales, ¿hay alguien? No, no. Madre mía, si hay un montón. No, los, lavabos los lavabos hay que destruirlos cuando hay una final de copa para no dejársela al Barça, ¿no? Como decían. Hay que, hay que destruirlos. Las necesidades en el Bernabéu <laughs> Haya subido el importe. Porque hay. esto, un efecto inverno. La parte central del. Mundo, antes. Está que Y. Qué locura. Ahí está, obra, un montón de cosas en obras salida? Algo. A ver, se cinco se... minutos más en la calle. Así. Por el puerto árbitro, Aymar Velasco Arbaiza. Y en el mar, José Luis Munora Montero y Carlos de Fernández. Y en los Aguilar. laterales y en las esquinas, Por el siete, como publicidad. El anillo, ¿no? Y Carlos de Fernández. Estas son las alineaciones de ambos equipos. Oye, por cierto, mirad el anillo de. Oye, que yello que tú te llamas casi Yayo, eh. Cago la leche. Sí, sí, sí. Que pero no funcionaba nadie todavía. Por eso no he ido, porque aún no funcionaba. Comentado 3, en los fondos momento. van a actuar como videomarcador 3, y en, 3, en 3, los laterales y en las esquinas el 7, como publicidad. 7, 8, Mira, además 8, está dando la alineación del Getafe con el 3, 7, 12, 12. y pone Getafe. Número 18, Zamora. Bueno, pues ahí estaba, muy guapo el vídeo, la verdad, muy currado. Jesús Ramírez, chapó, muy guapo, y gracias a Swim por enviármelo. Pues hemos podido ver. Hemos podido ver un poco todo eso. Y vamos, quería poner un par de vídeos para. Esto lo voy a dejar para mañana. Que es que hay un par de vídeos también, pero es que no puedo poner tantos. Si no estamos aquí. Hacemos un non-stop. ¿Dónde estaba aquí? Es que tenemos aquí, vale, este ya lo he visto antes, ¿no? Este es el mismo, que lo he colocado aquí también, el de la grada, a ver, fuera. Decía bombazo en el Real Madrid. Y también decía aquí, Florentino, espérate que se vaya al intermedio un momento. Pues Dios sorprenderá gratamente a propios y extraños. Esto después de cerrarse el mercado. Y bombazo real, Madrid. No, no sé cuál es de antes son dos vídeos duran bastante estos dos vídeos bueno venga vamos a poner los dos estos dos vídeos a ver qué se cuenta y lo otro lo, lo voy a dejar lo voy a dejar para mañana Aaron, y lo decías y los que decían que las tiendas iban a estar dentro del estadio verdad las tiendas a qué te refieres las la de comprar la camiseta Hombre, no creo, ¿no? Porque interesa que la gente que no pueda entrar, que no tenga una entrada para ver el partido, compre camisetas. La tienda Adidas entiendo que está fuera y ya está, ¿no? Creo yo. Me parece a mí, ¿eh? Vaya vende es el tal Guijarro. La más... Es que, fíjate, eh, el, el Loret. Esta mañana hemos visto tranquilamente el vídeo de François Gallardo. No sé si tú estabas o no, pero hemos visto tranquilamente... Y ahora quiero seguir viendo los vídeos. No sé si durante el tiempo veremos más vídeos o no. Me lo iré pensando. Dependerá de los guiones, de la duración de los podcasts, o sea, de los directos y tal. Pero digamos que quería ver qué comentaban después del varapalo. Vale que Guijarro decía que al igual era el año que viene, ¿eh? pero bueno, quiero... A mí, este hombre no se mete con nadie. Oye, puede vender humo o no, eso ya cada cual lo valoráis, lo valoráis vosotros mismos, pero este señor decía que venía, después que venía y ahora ya empieza el 2024, correcto, correcto, eso es. Entonces, ya que cada uno valore un poco, pero ¿sorprenderá con qué? El Real Madrid, antes de nada decirles lo agradecido que estoy con todas y todos ustedes. ¿Eh? Es un orgullo y una satisfacción. Tranquilo tener en un canal del Barça a tantos aficionados y aficionadas del Real Madrid. Mientras para otros es algo gravísimo, para mí es un auténtico honor. Me satisface hablarle a mucha gente repartida por todo el mundo y que hayan aficionados, muchos aficionados del Real Madrid. Por eso lo escucho, Aleso, porque yo soy catalán, soy español y soy del Real Madrid. Y, y realmente aquí, periodistas respetuosos con el Real Madrid, no hay casi nadie, macho. Hay muy pocos, yo lo digo yo, ¿eh? hay muy pocos. Casi todos son J. Jordis de la Vida, David Bernabeus de la Vida, Fites de la Vida, gente con un rencor al Madrid, pero tremendísimo. Ahí están todo el día odiando al Madrid. Vale, que este no es de Barcelona. Y eso al igual es un punto. Pero hay culés también que no son de Barcelona o que no son de Cataluña, que tienen más respeto por el Real Madrid. También es cierto, no nos engañemos, esta es la realidad. Le ha salido rentable hablar del Madrid con respeto. Eso también hay que decirlo. Que Complejo. Un canal del Barça es un principio fantástico para que algún día nos llevemos. Mejor de lo que nos llevamos en estos momentos. Hay algunos que están empeñados. Ojo, y perdón que, que pare tanto. Tiene unos vídeos que algún día los pondré donde él se pelea con otros culés. Y el otro día los iba a poner cuando estaba en Almería, pero ya no me dio tiempo. Te Tengo que buscarlos y para otro directo, como ahora hago dos directos, el día que tengamos tiempo lo pongo porque son culés de estos que a mí me cuesta verlo. Pero verlo con vosotros, lo mismo podría llegar a conseguirlo. Pero vamos a seguir haciéndonos los tontos diciendo que este... ¿Tú crees, Vallese, Bay que...? No lo sé, lo dice él, a mí me da igual. Yo no me tengo que hacer el tonto, señor Vallese, a mí me da igual, a mí me la repampinfla. Que sea del Barça, del Madrid o del Extremadura, me da igual. Es lo que dice él, a mí en realidad no me importa. Crear odio y más odio. Entiendo que no estáis acostumbrados a saber culés que tengan respeto, a lo mejor, y por eso se extraña, no lo sé. Y más odio. Y yo en este canal me he empeñado en... Ahora te leo, H, vale. Como dice, no bueno, cortarlo. Para ahora os leo. Peace and love. Coño. Y orgulloso que me siento ¿Eh? de ello. Tranquilo. Gracias por estar apoyándome ¿Eh? Eh, en todo momento. Ya saben que hablo del Barça, sobre todo del Barça en este canal, pero siempre tengo mi vídeo. Sí. Gracias, Mike, por seguir al quinto grande. Cuando no la tenga, no les voy a decir. Absolutamente nada. No soy como otros que, por hablar y por contarles historias o milongas, son capaces hasta de contar cosas que no son. Y aquí no vamos de eso. Ayer les dije que el Real Madrid hizo un gran partido frente al Getafe, que mereció golear, ¿Sí? que hay un hombre que marca las diferencias, no solo en el Madrid, sino ¿Yo? en esta liga. Ah. Y es bueno para la liga y para el fútbol español sí. aunque no esté en mi equipo nosotros tenemos a la Min mal que es un chaval que si se le trata bien veremos si puede ser una estrella de cara a los próximos años, pero hoy en día el que marca las diferencias es un tal Jude Bellingham que por cierto en el Bernabéu ya empiezan a cantarle Hey You la canción de Paul McCartney de los Beatles es Fantástico escuchar esa canción, seas del equipo que seas y donde la cante. Es una maravilla. Y si va a ser el grito de guerra del madridismo en los próximos años, pues lo vais a disfrutar, porque esa canción es una canción bandera en lo que es la historia. Bueno, Basuriento 23, ahí no es mi caso. No es mi caso. Hoy pues soy del Madrid y punto. No soy ni mejor ni peor que otros, pero hay gente. Que a lo mejor es de Elche y puede ser del Elche y del Madrid, ¿no? Yo siempre he dicho que no entiendo tener dos equipos. A ver, sí que lo puedo entender, porque yo qué sé, vives en una ciudad y le tienes cariño al equipo de tu ciudad, pero es que claro, como yo he nací en Barcelona y el equipo de mi ciudad, el español le tengo cariño, aunque no soy del español para nada, pero el Barça me cae mal. Pues yo no puedo explicar ese sentimiento, pero comprendo que haya gente que sea de un territorio en concreto, que su equipo a lo mejor estaba en segunda B o en segunda y apoyan al equipo de su tierra, y luego son del madre. O sea, hay mucha gente así, ¿no? Yo conozco a muchos madridistas y seguro que aquí algunos hay, ¿no? Al, o sea, algunos soy del equipo de tal. Yo no soy ni del equipo de mi pueblo, pero si gana mejor. Pero no es que tenga un sentimiento muy grande, la verdad, tengo que reconocerlo. Entonces, si este hombre es del Elche, pues puede ser del Elche, ¿no? Yo qué sé. Música, de la historia de, de la música. Hey you. pues Hey you Bellingham, que es un jugador que marca la diferencia, que se tira al equipo a las espaldas cuando hace falta, que tiene muchísima calidad y sobre todo que tiene gol. Porque es verdad que Florentino Pérez y el área deportiva han metido la pata hasta el fondo en no contratar un 9. Sí, sí. Ya lo he dicho otros días y lo vuelvo a reiterar. Ya saben que yo no me caso absolutamente con nadie. Intento ser lo más justo posible y hay aficionados del Madrid que, que entienden lo que estoy diciendo. Se han equivocado. El Madrid no puede estar. Oye, Swain, bloquea a Yello por favor. Banéalo. Banéalo cinco horas. Nueve. Como tampoco podría estarlo el Barcelona. Lo Barcelona afortunadamente tiene Lewandowski, pero. Pero ya tendrá que ir pensando en el reloj, que tiene una cierta edad. Y en el Madrid, se marcha Benzema. Pero si va uriento, si a mí me da igual, si yo no le juzgo, si simplemente le, le escucho, me parece un tío respetuoso, pongo algunos vídeos suyos, a mí el del equipo que sea me da igual, como si quiere ser del Inter de Milán, ¿no? O sea, que me da, que me da igual, ¿eh? Él, él dice que es culé, los culés dicen que no. A mí es que me da. No me voy a dormir igual de tranquilo, ¿eh? No. Y, y tendría que haber venido pues, un sustituto. No le vamos a echar ningún reproche a José Lu, que bastante está haciendo y el otro día marcó el gol del empate. Y es un tío que pelea durante el tiempo que está en el terreno de juego. Y, y afortunadamente para el Madrid, Bellingham... Me lo guardo para mañana, lo leo yo. Que aún jugando de, de media punta... Pues está resultando un falso nueve espectacular. Lleva cinco dianas en cuatro partidos y ya no son las cinco dianas. Es la forma de, de marcar los goles eh, de todo tipo. Eh, su presencia en el área, la habilidad, eh, el juego con balón y sin balón, son muchas las virtudes de este jugador inglés que ya me hubiera gustado si el Barça hubiera estado económicamente bien. Pero sorprenderá a quien a ver. centro de campo. Y en punta de ataque, pues faltando el 9 y no estando bien ese trabajo por parte del área deportiva del Real Madrid, del propio Florentino Pérez, hay que reconocer que con los que tiene. Bueno, 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 de Alessandro. De Ale... Yo no, no veo el chiringuito, pero lo he escuchado alguna vez, eh, sobre todo cuando pasó lo de Vinicius, ya me cabré, ya ni lo escuché. Pero, pero de Alessandro pasó de ser del Barça a muerte a ser fan de Vinicius y ser anti-Barça total, ¿eh? No digo que sea del Madrid, pero criticando al Barça cada día, ¿eh? Pues pueden dar todavía muchísimas, muchísimas preocupaciones a sus rivales. Por cierto, ayer les dije que el Madrid, el Madrid está trabajando. Y estos no alardean como otros de decir, estamos trabajando, trabajando, trabajando. Estamos estos trabajando, lo en hacen ello? A la chica callando. Les explico. Les dije ayer que el año que viene Mbappé estará a partir del 1 de julio. Yo no lo veo eso, ¿eh? La camiseta del Madrid no, no viene nunca, que Alfonso yo creo. Davis jugará vistiendo la camiseta del Real Madrid. Eso no y lo. Que sé. había un tercer jugador que se estaba trabajando por parte del club para intentar conseguir su servicio en la próxima temporada y que no les podía decir el nombre porque es verdad, Ana. No me razón. permiso para hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando he tenido el beneplácito de... Estoy la contigo, de... Tic-Tac, pero yo, yo ya me subí a tu, a tu barco. <laughs> Te lo digo así, me subí a tu barco claramente. <laughs> el... Al United, ¿no? Estamos en el barco ese. Para traer a un jugador, aparte de Mbappé y Alfonso Davis, que les va a dejar con la boca abierta. Y ayer me faltó por decirles una cosa más. Hay otra persona, otro profesional, bueno. que el año que viene llegará al Real Ojalá sea yo. Así si me dice. Y también... Les va a gustar muchísimo. Ojalá sea yo, así me dice. Y también me han pedido que no diga el nombre, porque no quieren ahora mismo, en estos momentos, enturbiar, y es lógico, no quieren que se enturbie la buena relación que ahora mismo hay en el vestuario del Real Madrid. Y yo no voy a enturbiar nada, primero porque no es mi equipo, y si fuera mi equipo, que es el Barça, tampoco lo diría, porque evidentemente no querría perjudicar al Barcelona. Y tampoco lo voy a hacer con el eterno rival, evidentemente. Cuando se pueda, se dirá. A ti no te Pero cae bien, hay, ¿eh? Está claro. Parte del jugador, que les he dicho, y ya les diré el nombre cuando se pueda decir, les daré el nombre de otro profesional que a partir de la próxima temporada va a estar en el Real Madrid. No, no, yo no quiero echar a nadie el olillo, no quiero, no quiero que se vaya nadie, ¿eh? Y va a gustar muchísimo también cuando sepan de quién se trata. Son inteligentes, son listos y ya saben más o menos por dónde pueden ir los derroteros, ¿eh? de qué profesional o de a qué se dedica ese profesional o a lo que se va a dedicar la próxima temporada en el Real Madrid. Bueno, insisto, cuando se pueda, se dirá. Y como siempre les digo, eh, muchísimas gracias por su confianza. Cuando se pueda, por, me cago en la vez. mar. Vamos al otro. El bombazo, no ha habido bombazo, don Guijarro, que me cae bien, pero no ha habido bombazo. A ver, a nuestro sorprenderá, y ahora bombazo. Pero si no dice el nombre, no vamos a quedar aquí con la gana del bombazo, por Dios. Vamos a ver. Venga. Vamos con la información del Real Madrid. Buenas lo primero tardes. que quiero hacer es darle las gracias a los a muchísimos tí. seguidores del Madrid. Gracias a ti. En el canal Guijarro en clave Blaugrana. El respeto que me tienen. Pero Javier, ¿usted por qué spoilea? ¿Usted ha estado en otro canal y viene a spoilear? ¿Qué alguien lo bloque? ¿A Javier Gartúa? Moderadores, bloqueando, por favor. Pero creen ustedes que eso no es la sufrir la cacería que estoy sufriendo. Oye, que dimita Javier, dimite. No voy a dimitir. ¿Cómo que no? No voy a dimitir. Dimite. No voy a dimitir. No voy a dimitir. ¿No? no voy a dimitir. No quiere dimitir el chaval, ¿eh? La admiración. No. Muchísimas gracias por estar ahí. Quieres que lo llame. Yo entiendo que este verano hemos hablado mucho del señor Mbappé. Ah, vale. y entiendo que muchos han hecho el ridículo. Yo les he venido. Es que no quiero gastar la broma, lo leyo. Pero bueno, como me lo has pedido. Manteniendo y creo que hoy por eso no lo había sacado para no gastar la broma. Es que ya sabéis que en el humor hay que ir con cuidado, porque entonces luego gastan la broma y ya la gente se cansa. Y hay que tener cuidado. Va a ser Pero bueno, de las pocas veces que hable de este tema, hasta dentro de un tiempo prudencial, entero. cuando ya tengamos los datos definitivos para confirmar el día y la fecha que se llevará a cabo la presentación de Mbappé con el Real Madrid. Dice, Pero quiero dice reafirmarme Oye, rotundamente entero. en lo que les he dicho durante todo este verano. Sí. Tengo que ensalzar a dice Guijarro que, Miguel Serrano, que, Sagano, ya, eh. que aún, me, no teniendo claro que podría llegar. Sí. Nunca ha confiado en ese sentido. Dice que este tema no está tan claro, lo de Mbappé. ¿eh? Dice, me ha dicho textual, Florentino, este Mbappé no es mi Mbappé. Y luego me ha dicho, tranquilo. Y luego le he dicho, pero Florentino, ¿me escuchas? Y ha dicho, ¿eh? ¿Me escuchas, Florentino? ¿eh? ¿Florentino? ¿eh? Tranquilo. Vale, vale. Seguimos escuchando a Guijarro. Pues eso, que no está tan claro, ¿eh? Y también en Ramón Álvarez, de Moon. ¿Cómo de Moon? Totalmente criticado por muchos. ¿Cómo The Moon? que es? que es la luna? de Moon! Qué bueno eso. Yo es que me parto la caja. Es que perdonadme el humor, pero es que me gusta tener sentido del humor. ¿Qué, ¿Qué marca es el móvil? El móvil es el nuevo iPhone 15. iPhone 15. Es el nuevo, ¿eh? Es el nuevo, una nueva generación que no conoceréis vosotros nunca porque no tenéis el, el dinero que tengo yo, ¿sabes? Yo es que al final aquí un día regala, regalaron muchas suscripciones y conseguí el iPhone 15. Que no tiene ni puñetera idea de lo que dice ¿Cómo? porque siempre ha dado. Una información correcta y siempre se ha mantenido dejando la puerta abierta al año 2024. Y si ustedes. Os habéis perdido. O sea, es que, perdonadme, que estoy ya en plan cachondeo total. Os habéis perdido esta mañana, François Gallardo, con la monotización. O sea, en vez de monetización, ha dicho más de 10 veces monotización. Dice: Vosotros me habéis dicho a mí que he monetizado. Yo no he monotizado nada. Tenéis los vídeos ahí. Lo, yo no había los, gurús, los gurús, gurús. ¿He monotizado? No, yo no he monotizado absolutamente nada. Perdóname, perdóname es que me ha hecho muchas gracias. Estaba, si veis el directo esta mañana, me he apartado ya, ¿sí? Estaba de verdad llorando. Porque es que, es que ha sido, es que la he hecho muchas veces. Es que, claro, yo intentaba no reírme. Es que me lo pones de bandeja, un móvil de tu época, ¿eh? No, es verdad, me lo pongo. Lo de, es que eh, mono, monoticé. Monoticé el canal y entonces me he este teléfono, claro. ¿vale? Ostras, ahora hablando en serio, me he partido la caja, tío. Me he partido, es que, es que no podía, no podía dejar. Y mira que a mí François me cae bien, que ha fallado, que se la ha inventado, que me da igual, que me parece un tío divertido y ya está. O sea, me parece como un humorista. Pero lo de la monotización, a mí me ha matado. O sea, estaba diciendo, voy a denunciar a todos los gurús, no sé qué, a los que me estáis insultando. Que eso sí que me he parado y he dicho, oye. Estas cosas a mí, de verdad, que a la gente se le… Eso sí que lo digo en serio, ¿eh? Que le amenacen y esas cosas, no, eso no, eso no me gusta. Pero claro, ha empezado a hablar y a decir monotización y me partió la caja. Ramos oficial, bueno, pues nada, que le vaya… Bueno, que le vaya bien como persona, pero que baje el Sevilla segunda con Ramos. Aunque si está Mago… Por Mago no, ¿eh? Por Mago no, que a Mago le tengo cariño, ¿eh? Por él no. Por el, de... por el que se ha metido con el Bernabéu, sí. Seguimos. Yo no lo monotizo aquí, normal. Son francos o francas. ¿Cómo que son francos? Y han seguido mis vídeos, saben que un servidor desde el principio les ha dicho y nunca ha descartado que vendría en el 24. Cuando dijimos que podría venir en el 23, no, 24 es no. porque había no, no, 24 determinadas no. razones de peso para que eso se pudiera llevar a cabo. No, 24 Entre no, ellas, por favor. Y la más importante, la ruptura total de la familia Mbappé con el señor Alquelaifi. Que aunque algunos piensen que las cosas van a cambiar, ya les digo yo y tengo muy buena información de que no van a cambiar. El señor Mbappé, ríanse lo que quieran. Póngannos verdes a todos los que he mencionado y a un servidor en esos vídeos cutres que hacen algunos, riéndose, retratados, no sé qué, no sé cuánto. Hagan lo que les diga. La... Pero no se pasen de la raya. El tiempo va. Gracias, Izan, por seguir al quinto grande las cosas en su sitio y el que ríe último reirá muchísimo mejor. Yo no vi a lo gurú. El día 1 de julio del año no vi a... que viene, no Mbappé vi lo... será jugador no lo... del Real Madrid. Yo no vi a lo... lo mismo que Alfonso no lo... Davis, hoy día, jugador, hoy en día jugador del Bayern de Múnich. Les he dicho durante este verano que estaban en negociaciones con algún que otro delantero. Les dije Harry Kane, y no les mentí. Lo que pasa es que el Madrid lleva una política que hay que respetar no a, ver, a, una a determinada edad. Igual que en el Barça. A ver, te llaman. Fichamos de treinta y tantos para arriba porque no hay más remedio, low cost y por tema económico. ¿Dónde está el en bombazo? el Madrid... A ver, ¿dónde está el mundo en edad muy joven. Y con el tiempo les puede salir no bien, muy bien. Yeah. Y no les he dado más nombres. Si son ustedes... Sinceros consigo mismo, recordarán que les he hablado de Harry Kane, que sí que había interés, y sí que se intentó tocar. Yeah. Les he hablado de Mbappé, me sigo reafirmando que vendrá el próximo 1 de julio de 2024, de Davis, y hace ya mucho tiempo les di. No me hables, ello, no me hables, no me hables de eso, no me hables de eso. No me hables de eso, porque el otro día, cuando el Coyotito ya pedía perdón por el tema este, de Mbappé sacó una foto de este y se llamaba casi igual. Se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Un segundo. No, no, ya sé que no es Mbappé, no, si ya lo sé. Hay un chaval. ¿Cómo se llamaba? Un segundo. Es que no sé si lo tengo por aquí. El tuit ese. Creo que no lo tengo. Creo que no lo tengo, ¿cómo se llamaba ese, ese hombre? Pero es que. Fue el mismo día, dice, bueno, Mbappé ya no tenemos a este, y se llamaba casi igual. No, ya, sí, si ya, si ya lo sé, eso supongo. El nombre del que iban a fichar, lo que tengo que decir y cómo tengo que decir las cosas. Me han dado una última noticia ¡Ojo! hace pocas horas que de momento me he comprometido a no darle, pero en breve tiempo, antes de... Un mes, dos meses. ¿Cómo, dos meses? Un mes o dos meses. Eso son muchos. Les voy a dar en auténtica primicia. Pero dos meses yo se me ha olvidado a mí, don Guijarro. Madrid tiene pactado. ¿Cómo? Y confirmado. No. A un hombre que cuando ustedes quién es? sepan de quién se trata, ¿De quién, quién? se van a hacer. Bueno, se van a, se van a convertir en personas muy felices. Ah, bueno, yo soy feliz ya. Hay un bombazo carro. preparado aparte ¿Cómo? del de Mbappé. ¿Mbappé? Mbappé, perdón. Ay, ¿cómo ha dicho? Espérate. Ah, de decir Mbappé al final. Uno bueno. se... Mbappé, perdón. A ver, a ver. Hay un bombazo preparado aparte del de Mbappé. Mbappé, es Mbappé. Ficharemos a Mbappé. No hemos podido con Mbappé. Ficharemos a Mbappé. Con dos cojones. Queremos a Mbappé. Claro que sí. Ese es el nuestro nuevo ídolo. ¡Viva Mbappé! Mbappé, perdón. Ah, vale. Tanto B9. decir Mbappé al final, uno se equivoca. Mbappé. Y aparte del Alfonso... ¡Viva Mbappé! Hay un bombazo preparado por parte de Florentino Pérez de, casa, de cara a la próxima temporada. Mbappé 9. Y no estoy refiriéndome a Erling Haaland. No, Jalas no, no. Que tal y como están las cosas... No, 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 nada. Y viendo cómo se las trae el mundo del fútbol, nunca descartaría, nunca descartaría... ¿A qué? que pueda llegar también al Real Madrid, porque ya les dije hace hombre, tiempo de verdad. que el padre y la representante están con mucho. El nuevo tridente: Mbappé, Bambé y jalan Ganas de que cuando le toque salir del City vaya dirección a España y esa dirección le lleva al propio Real. ha Fra dijo eh, al Barça. ¿eh? Lo ha dejado claro, ¿no? No, pues ya le ha ¿no, este En poco tiempo de quién se trata. Poco tiempo se reafirmo en todo lo que he dicho. Me reafirmo en lo que les dije de Harry Kane. Me reafirmo en lo de Alfonso Davis, en lo de Mbappé para la próxima temporada, 1 de julio, igual que Alfonso Davis. Y en unos meses o menos les daré un bombazo que alguno se va a quedar alucinado y viendo muchos colores. Y ahora hablemos del partido de ayer. Bueno, el Getafe. El partido de ayer no me interesa nada. Me ha, me ha dejado. No, no, no puedo ser. Estas cosas no pueden ser así. No pueden ser así. Me veo con un disgusto tremendo. Me voy con un disgusto. Pero, pero soy, le metemos el toque ese de humor, ¿sabes? Al final yo los pongo y oh, se me ha apagado el reloj, ¿eh? Tengo que cargar la batería, se me ha apagado el reloj, eso quiere decir que bombazo. Yo pongo los vídeos para darle un toque de humor, la verdad. O sea, al final, si os dais cuenta, me divierte. Yo lo pongo, no me, no me burlo de nadie, ¿eh? ni de François, ni de Guijarro, vendan el humo que quieran o que no, máximo respeto, pero a mí me hace gracia. A mí me hace gracia hacer un poco de parodia. Yo estoy aquí para divertirme. Bueno, no, no pongo, hoy no, hoy hoy hemos terminado. No, no, mañana ya no tengo más. Mañana tengo dos, pero que son serios. O sea, son serios porque son del tema de la Guardia Civil y el Barcelona. Pero serán por la mañana. Gracias, Lolillo. Me alegro de que me digas esto, hombre. Que sabes que te aprecio. ¿Cómo que ahora? Pues si has dicho que era bueno. ¿Pero por qué cambias de opinión tan rápido, Lolillo? ¿Voy a monetizar este vídeo? ¿Eh? Yo no, yo no monetizo ningún vídeo en el, en el YouTube porque. <laughs> yo no monetizo ninguno porque me banearon. No, esto no es broma, me banearon. Por eso vuestra ayuda por aquí es importante porque en YouTube me banearon hace un montón de años. No, yo los subo, los subo Swain, los subo a YouTube para que queden ahí. Porque en Twitch se borran. Pero no puedo monetizarlos. Primero porque tampoco tengo muchos seguidores, creo que hay 500 personas o algo así, como muy, muy poco. Pero segundo porque hace un montón de años me banearon. Ya lo conté, creo, una vez. No, no fue nada malo, sino un tema de la web que con el AdSense, de clics, bueno, algo muy... que no sé si lo puedo subsanar o no, pero, porque nunca me paro a mirarlo. Hace más de 10 años, ¿eh? Hace más de 10 años. A mí me robaron la cuenta de YouTube y la pude recuperar. Me alegro. ¿Quiénes vuelven de las lesiones después del break internacional? Supongo muy que mendí. Supongo que Mendí. Creo, ¿eh? No estoy seguro. No estoy seguro, pero Mendí, yo diría, los demás, eh, a lo mejor Ceballos también. Ceballos puede que también. Pues si nos vamos a quedar alucinados y viendo muchos colores, es que no hay nadie como para quedarte impresionado, ¿no? El Loret, creo que lo dices por eso, ¿verdad? ¿Quién te puede dejar impresionado? No sé. En fin. Pues señoras y señores. Ha sido un placer. Me he tirado unas cuantas horas con vosotros aquí y me lo he pasado bien, que eso es lo importante. El hay que decir que el directo de la tarde ha funcionado mejor que el de la mañana, pero me lo he pasado bien en los dos. Y al fin y al cabo, hoy no ha estado Pajarín, el de las tardes es que no puede Don Pajarín. Y yo me debo a Don Pajarín también, no puedo, no puedo abandonarle por las mañanas. Creo que ya hemos hecho el curso de primero de vendehumos, ya podemos abrir un canal de YouTube. Abel. Aquí estamos para pasarlo bien, ¿eh? Y si lo pasamos bien también con estas informaciones bombazos, ¿eh? De verdad, estamos, estamos para eso. Acaban de mandar un mensaje muy importante, don Carlos, así que lo voy a tener que escuchar ahora. Voy a terminar este directo, lo voy a descargar para su lado YouTube, me voy a ir a hacer deporte. El, es oficial, es oficial Ramos al Sevilla. Mañana hablaremos de bastantes cosas, entre ellas... Puede que el directo de mañana lo titule algo que tenga que ver con el Barça y con un par de vídeos que tengo aquí. En plan de que, bueno, que el penalti de Lewandowski lo hemos hablado hoy, pero luego salía el, el de la gorra, este de gigantes, diciendo que, que, le mola, que le mola ganar así, incluso. Dice, vaya robo. Lo reconocen hasta ellos. Eso, lo de los palanquitas, los palanquers, los palanquitas. Están los palanquitas y estos pala los palanquitas. Eso lo vamos a hablar mañana, ¿eh? Eso lo vamos a hablar mañana. Deberías hacer una cortina de humo además del teléfono gigante. Es que yo no fumo ya, José. Yo ya no fumo. Dejé de fumar hace años, entonces ni fumo ni vapeo. Ha sido buena esa, ¿eh? Lo de Bambé. ¿Creéis que voy a llegar a Bambé? ¿Creéis que deberíamos hacer un vídeo diciendo que Bambé podría ser el nuevo crack? Aunque mañana os voy a buscar el nombre del señor aquel... El nuevo... Se llamaba algo parecido a Bambé, ¿eh? Uno del Mónaco, un chaval, así del estilo Mbappé muy parecido, que tiene 12 años o 14 el chaval. Y dice, no, este es el nuevo. Bueno, no sé, ya veremos, ya veremos, ya veremos lo que pasa. A mí un poco, pero ya se me curó la cicatriz, mintió, de que jugaría gratis en el Madrid también, ya. Sí, a, a mí me da un poco de rabia, pero es que Ramos lo tengo olvidado, ya. Le, con respeto, ¿eh? Con respeto a la leyenda, porque Ramos... Metió un gol muy importante en nuestra historia y yo no le voy a menospreciar. Pero cuando venga con el Sevilla será un enemigo nuestro futbolísticamente hablando. Eso es así. Eso es así. En fin, a ver qué tenemos por aquí. Alguna sugerencia de Raid porque me gusta preguntaroslo a vosotros y lo que me digáis. Al fin y al cabo este directo es vuestro y os mando donde queráis vosotros. Al Bernabéu, directamente al Bernabéu. Bernabéu digital, ¿no? Se escribe. Es que no sé por qué no me sale. Y yo les sigo, ¿eh? Bernabéu. Digital. Bien, aquí está. Perfecto. Repetiré en este canal. Gracias, Javi. Me alegro. A ver, mañana. Atentos todos. Mañana a las 11 puede que ya empiece. De 11 a 11 y media, inicio. Perdona, perdonadme si os, si os confundo a veces un poco. Porque os digo a las once y media y luego depende de los directos que haya. Cuando llegue María, que empezará a las diez hasta las doce, empezaré a las once y media siempre. Pero mientras tanto, mientras tanto, voy seguramente a empezar a las once. Pero no sé si María vuelve mañana o no, es que no tengo ni idea. Total, de once a once y media estaros preparados. Vamos a hacer esos directos hora y media, dos horas, y por la tarde igual, que está otras dos horas. Ha funcionado mejor el de la tarde, pero os habéis suscrito más en el de la mañana, <laughs> o sea que se han compensado. En fin, muchas gracias a todos por haber estado un día más, mañana más y seguro que mejor porque siempre se mejora, esa, esa es la realidad. Un abrazo, a la Madrid.